Bueno, yo también no lo número cinco. Vale, pues yo pensé que ya está. Vale. Hola, buen día. Gracias a todos. Sí. En primer lugar, va a inaugurar esta segunda sesión, esta segunda jornada. Después, Carlos Ortiz, con la servidor de esta pregunta que nos dio. Gracias a él. Hola, buen día. En primer lugar, con un disculpa al gerente, el que había de inaugurar él, pero tengo una convocatoria urgente a los de la mi ser más toda la consellería y no ha podido asistir. Aleshores, un poc inaugurar aquestes jornades amb comentaris sobre el català. L'any passat ja vam fer un monogràfic sobre la normativa, que va estar prou interessant i crec que no anem a repetir perquè no tenim massa novetats en el nivell normatiu. Enguany, l'OMS ha enfocat la campanya en acabar la protecció dels més joves amb interferència de les indústries del tabac. Hem vist que el tabac és l'únic producte consumible que objectivament fa decréixer l'esperança de vida de les persones si l'usen de la manera que indiquen els seus. Aproximadament són un mínim de 10 anys de caiguda de l'esperança de vida de mitjana. Aleshores, pareix lògic que hem de tindre una lluita contra aquest producte. Hem vist que els últims anys ha disminuït el seu consum, malgrat que en pandèmia va augmentar el consum. Quan en la part del 2021 va augmentar sobretot el consum del tabac sense de billar. Pareix que l'avorriment sí que també té els seus efectes sobre el consum. I últimament ha augmentat moltíssim el consum de cigarretes electròniques, sobretot en persones més joves. Són quasi la totalitat dels consumidors d'aquest tipus de tabac. La majoria de consum de cigarretes electròniques és per persones joves, molt joves. I veiem que hem de tindre mesures per avançar el consum. Augmentar el preu és una bona mesura, però pareix que no funciona exactament com hauria de funcionar. Perquè disminuir el consum, però disminuir el consum en les persones de major poder adquisitiu. Aquelles persones socialment més vulnerables pràcticament no disminueixen el seu consum. Aleshores, la taxa impositiva no pareix que sigui la millor de les mesures. Pot ser un complement, però no una mesura exclusiva. Després, la normativa és una altra manera que prohibir, no sé, probablement prohibir el consum de tabac en espais d'oci, perquè sigui l'aire lliure, això ens ajudaria. Perquè pareix que el consum va molt lligat a l'espai d'oci o de les persones més joves. Probablement intentar disminuir el consum en espais d'oci ajudaria a disminuir o prohibir el consum en espais d'oci ajudaria a disminuir aquest consum d'aquest tipus de persones. I després tenim ja mesures específiques com la del tabac o allò que tant d'energia que hi havia a Carmen com les platges sense fum i altres coses. O l'espai de prevenció del tabaquisme d'aquest departament, que és la preventiva, la salut pública, la atenció primària, els treballadors col·laborals, és un equip multidisciplinar, on estan un poc d'enfocament multidisciplinar. Aleshores, un poc recolzar la importància de disminuir el consum en actes de promoció de la salut, per a desvincular-lo de l'espai sol i de la diversió en els més joves. I després, només una coseta, volia recordar-vos que demà, a les, si no tenen favor en el debat, demà a les 5 de la vesprada hi ha una donació de sang en salut pública amb un espectacle de dansa i ball de swing. Serà aquest que tingueu ganes de vindre i, per suport, puc donar sang i no pot dir només a vosaltres espectacles. Gràcies. Gràcies a tu, Carmen, per tot el treball que fas cada dia en el tabac i en moltes altres coses.
Gracias a varias direcciones, yo te pediría a mi médica, pero a mí no sé qué se hace. Saber que el tema de la prevención va acompañado de la asistencia y que no nos sustituirá. Sí, por favor, el primer papel, si puede escuchar, podría presentarnos. Aquí es un grupo de prevención que se en el departamento de Castillo, de como objetivo fomentar los recursos de prevención contra el desarrollo del autismo. Así como la sensibilización y la concienciación sobre este tema. Entre otras acciones, preparé esta jornada, es la segunda que se va en este departamento. Fixemos que en el entorno a nuestro sector sanitario, con el director de Salud Pública, vamos a recordar, ni la normativa, que vosotros decís, pero todo es importante. La protección a través de leyes, pero también este conocimiento, este empoderamiento y esta concienciación. El fumar es una conducta de riesgo que se asocia siempre a la garantía. Pero también es condicional de la nuestra salud, pero no solamente de la nuestra salud, de la nuestra comunidad y también de nuestro ambiente. Pero la adicción de nicotina, lo único que pueden decir es que se puede para un hábito negativo. Aquí hay, para la ponencia inaugural, en convidar al Comité de Bioética, al Comité de Bioética del Departamento de Asistencia del Departamento de Castellón. Y vamos a usar que, por favor, nos acompañara en la segunda perspectiva ética sobre el rol de y les profesionales sanitarios en la investigación. ¿Verdad? Reír enormemente al doctor Julio García Guerrero, presidente de este comité, a Marqués Tema, que no te titular, sanitarios y cobar, practicar a mi excelente profesional de Julio. Pero una cosa, ¿dónde estamos aquí? Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí abajo y muchas gracias al Centro de Salud Pública y a Carmen por haber contado con el Comité de Bioética Asistencial para esto, ¿no? El hecho de que esté yo ahora aquí, pues no se debe tanto a que sea un experto en este tema, que no lo soy, como al hecho de que estoy jubilado. Tengo mucha más disponibilidad que cualquier otro miembro del comité para estar, ¿no? Entonces, ese es el verdadero motivo y no otro. Bien, en los próximos minutos vamos a abordar el papel de los sanitarios como agentes de salud, pero no desde una perspectiva clínico-asistencial puramente dicha, sino desde una perspectiva del ejemplo, ¿no? Desde una perspectiva que además yo creo que tiene mucha más, tiene la misma efectividad que el propio tratamiento y tiene un aspecto de prevención general del tabaquismo que los tratamientos individualizados pues no tienen. A ver, yo voy a empezar con dos afirmaciones que no son opinión, son información. La primera es esa: el tabaco es la causa de enfermedades más extensamente documentada que jamás se haya investigado. Y la segunda es la que ven ustedes ahí. No hay duda de que la decisión más saludable que un fumador puede tomar es dejar de fumar y que esa decisión será beneficiosa para la salud de quien la toma, aunque todavía no parezca enfermedad alguna relacionada con el tabaco. Esto lo sabemos del derecho del revés, de pie, tumbado, de perfil, de frente y de espaldas, ¿eh? Y lo sabemos como era y por las fechas de las referencias que les pongo desde hace muchos años. Esto no admite ninguna discusión. Entonces, pues cabe preguntarse, pues, ¿por qué fuma la población? ¿Por qué fuma la población? ¿Por qué fumamos? ¿Por qué atentamos de esta forma con nuestras alumnos? No es este el momento, ni el lugar, ni está esta charla concebida para responder esta pregunta. Los doctores tienen la Santa Madre Iglesia que las van a responder y entre ellos hay alguno aquí presente, mucho mejor que yo. Pero cabe preguntarse también por qué un grupo con conocimientos especiales sobre los efectos que produce el tabaco, como somos los sanitarios, ¿por qué fuma ese grupo? Y fuma, si un sanitario fuma, ¿por qué no deja de fumar
Y en lo que a mí respecta, en lo que a este rato respecta, ¿por qué un sanitario fumando puede ser beneficiario? Puede quebrar el principio de beneficencia y quebrar el principio de maleficencia. En el primer caso, cuando omite de su labor clínico-asistencial la lucha contra el tabaco, y en el segundo caso, cuando hace ostentación pública de su hábito en su entorno laboral, ¿no? Unos datos, aunque a lo mejor esto se repita, pero creo que es bueno saber de dónde parte. El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, en su informe del año pasado, dice que el 33,1% de la población entre 15 y 64 años de la población española fuma y que el 70% o casi el 70% ha fumado alguna vez, ¿eh? Esto es para el total de la población general española. En lo que respecta a los trabajadores sanitarios, la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio hizo en 2014 un estudio que comparó con uno que había hecho a su vez el Insalud, un estudio de ámbito nacional, con una muestra amplísima, y lo comparó con un estudio similar que había hecho el antiguo Insalud 15 años antes. Y miren, esos son los datos que encontró, ¿no? El 11,7% de los médicos enfermeros fumaban, frente al 39% que lo hacía 15 años antes. Ahí se tuvo un salto cualitativo importante. Fuman un poco más los enfermeros, poco. Casi el 50% de la población no ha fumado nunca, frente al 32,7% que no había fumado 15 años antes. La mitad de la población, o más de la mitad, más del personal sanitario, perdón, se plantea seriamente dejar este hábito. Y hasta el 92% de la población dice aconsejar a sus pacientes fumadores dejar el hábito. A mí me parece un buen dato, pero bueno, no sé si los resultados están acorde con ese esfuerzo, ¿no? Por su parte, el Instituto Catalán de Oncología hizo un estudio 2 años después, en una muestra amplísima de trabajadores sanitarios de todos los hospitales de Cataluña, ¿eh? Y esos son los datos que encontró. Eran unos datos un poco más elevados. La cuarta parte de los trabajadores sanitarios fumaba, un poco más de la cuarta parte. El 16,4% de los médicos, el 25,4% de los enfermeros, etc., ¿no? Yo no he encontrado un estudio de ámbito nacional posterior a este. Sí que he encontrado algunos, pues muchos, que se referían a un hospital en concreto, incluso a una provincia, pero de ámbito nacional no he encontrado ninguno posterior a este en trabajadores sanitarios. Si hay alguno más, pues lo siento, espero que me disculpen y me corrijan, ¿no? Bien, a partir de ahora vamos a entrar un poco ya en el campo de la ética, ¿no? Vamos a intentar hacer unas reflexiones éticas sobre el tabaco y sobre nuestro papel como agentes de salud, el papel de los trabajadores sanitarios como agentes de salud, y sobre el ejemplo que damos a la población, en orden al hábito tabaco. Creo que esto lo podemos abordar desde unas cuantas perspectivas. La primera es la idea de la libertad, ¿no? Se tiende a decir, mucha gente dice que el fumador lo hace en uso de su libertad. Y desde luego eso es una afirmación que está muy lejos de ser real, ¿eh? Los primeros cigarrillos de un adolescente, pues porque está de moda fumar, porque lo hace todo el grupo, o influenciado por una agresiva y falaz publicidad que precisamente vende su producto bajo las ideas de independencia y bajo estas ideas, pues no son para nada un modelo de decisión libre y autónomo. Los sanitarios, cuando fuman, además, son maleficientes, porque están dando por dos vías. La primera es el mal ejemplo que un sanitario fumando en un entorno laboral, pues puede inducir a la población, a la gente que le ve, a pensar, pues si este lo hace, pues no será tan malo. Si este que sabe lo hace, no será tan malo, ¿no? Y entonces, un sanitario fumando en el hospital o en el entorno del hospital, pues distorsiona la realidad. Es engañoso, ¿no? Es engañoso y por tanto es maleficiente. Un sanitario fumando en el entorno laboral somete a sus pacientes a los efectos del tabaquismo pasivo, que él sabe
como sanitario, contaba aquí un básico, también produce enfermedad. Entonces, por esa vía también es mal eficiente. Este señor es Manuel Kanner, un hombre muy sabio, que dijo que el ser humano era un fin, era fin y no medio, porque era un ser autónomo, capaz de autorregularse y autolegislarse. Y un sanitario fumando, bueno, aparte de no ser autónomos, un sanitario lo que tiene que hacer es no fumar, no porque lo prohíba la ley, sino porque no es lo bueno ni es lo correcto. La segunda idea desde la que podemos abordar este problema es la idea de la legitimidad. Hemos visto que desde la ética el que un fumador lo haga libremente es algo bastante discutible, pero en el mundo jurídico, desde el mundo del derecho, pues todos tenemos derecho, valga la redundancia, a encender un cigarrillo donde y cuando queramos, salvo que la ley lo permita. Por ejemplo, la ley no permite hacerlo. Sales a la calle y pues eres libre de encender un cigarrillo. Entonces, cabe preguntarse desde qué punto los médicos estamos legitimados para intervenir sobre un fumador que jurídicamente es libre de fumar, ¿no? Sabemos que el tabaco es un riesgo, ¿no? Sabemos que el tabaco es un riesgo, que es producto de objeto de enfermedad, ¿no? Va a producir enfermedad, pero no es un riesgo cierto. O sea, una persona que fuma no tiene por qué sufrir patología relacionada con el tabaco. De hecho, muchos conocerán personas que han sido grandes fumadores y se han muerto por una enfermedad no relacionada con el tabaco y nunca han padecido alguna de ellas. Pero lo que es cierto es que uno de cada dos fumadores van a morir de una patología relacionada con el tabaco. Esto es cierto y tampoco admite mucha discusión. Y es de ahí de donde nace la legitimidad de la intervención médica, ¿no? Es inasumible socialmente este número de muertes, que además muchas de ellas son evitables, y los sanitarios estamos obligados a combatir esto siempre y en cualquier circunstancia. La tercera idea es desde la que podemos abordar esto es desde la justicia, desde dar a cada uno lo suyo, ¿eh? En los países de la Europa Occidental, el costo total del tabaco supone el 2,5% del PIB. Entendemos por costo económico total lo que ven ahí, los gastos derivados del tratamiento de las enfermedades propiamente dichas, del tratamiento de las enfermedades provocadas por el tabaco, más el costo de las pérdidas por productividad debidas a la discapacidad, etcétera, etcétera. En España, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo el año pasado publicó un informe que dice eso, ¿no? Que el coste sanitario provocado por el consumo de tabaco triplica los 9.000 millones que Hacienda recauda con su venta. Estamos hablando de unos 30.000 millones, 9 por 3, 27, pero ahí no se incluyen los costos, digamos, los costos laborales por pérdidas de productividad, ¿no? Y por años de vida perdidos. O sea, estamos hablando de 30.000 millones de euros o más. No sé en billetes de 100 cuánto ocuparán 30.000 millones de euros, pero no sé, igual ocupa buena parte de este salón, no lo sé. Eso es un capítulo de gasto monstruoso y además es evitable, ¿eh? Además es evitable. Entonces, las personas que tenemos, como somos los sanitarios que tenemos las armas para luchar contra él, tenemos que hacerlo, como he dicho antes, siempre y en cualquier circunstancia. Y el no hacerlo no está justificado. Tenemos, pues, personas que toman una decisión que es la de fumar, que les puede producir patología, ¿eh? Y ante esa decisión y ante esas patologías, los sanitarios tenemos obligaciones que ven ustedes ahí en la diapositiva. Obligaciones de beneficencia personalizadas en procurar hacer el bien a sus pacientes utilizando todos los recursos a su alcance para que el paciente abandone su hábito o no lo inicie, y entre ellos está el no fumar en su presencia. Obligaciones de no maleficencia, manteniendo una conducta que no incite a sus pacientes a fumar por el mal ejemplo que dan y que no les exponga las patologías derivadas del tabaquismo pasivo.
y obligaciones de justicia, procurando una, con su abstracción, facilitar una redistribución de recursos de forma que se minimice al máximo el gasto sanitario inevitable relacionado con el consumo de tabaco y que estos recursos se dirijan al tratamiento necesario de otras patologías u otros capítulos de gasto sanitario. Voy a retomar el hilo, si me permiten. No estamos aquí pues, para abordar los diversos tratamientos antitabaco disponibles y sus indicaciones. La idea es que nos centremos en la influencia del sanitario en sus pacientes y en su hábito tabaco. Los profesionales de salud somos un modelo de conducta a seguir para nuestros pacientes y para la población general, y estamos obligados a promover estilos de vida saludables. Nuestro testimonio sobre los perjuicios del tabaco para la salud es obligado ante un paciente fumador, y a él debe ir unida una conducta irreprochable. Ese testimonio, el consejo antitabaco, podemos llamarlo así, debe ser breve y firme y ha demostrado ser efectivo. O sea, el hecho de decirle a una persona, no fume usted, que está dañando su salud, pues puede ser una banalidad, pero no lo es. Ha demostrado que es efectivo y además en estudios bastante amplios. Miren, yo soy un gran fumador. Está hablando un gran fumador. Yo tengo 67 años, empecé a fumar con 13 años. A los 14 años ya me fumaba un paquete de aquellos celtas cortos que salían a rayos. Y dejé de fumar el 14 de junio de 1989. Fíjense si me acuerdo bien. El 14 de junio de 1989, con 32 años, fue mi primer día sin tabaco. Estuve 15 años abstinente, aproximadamente. Si no hubiera dejado de fumar, estaría muerto. Estoy absolutamente convencido de ello. Digo que soy un gran fumador porque luego he vuelto a fumar pues, a pequeñas temporadas. 10, 15 días, procurando no pasar nunca de 3 semanas, nunca pasar de 3 semanas porque se empiezan a generar los mecanismos de dependencia y ya estamos aviados, ¿eh? Y estoy convencido de que voy a volver a fumar, por eso digo que soy un gran fumador. Soy un gran fumador que fuma lo menos posible. Ahora mismo llevo año y medio sin fumar, pero estoy, ya digo, convencido de que volveré a fumar en algún momento. Entonces, todo lo que hemos. Sí, es verdad. Soy uno de aquellos médicos que ha pasado la consulta con un cigarrillo en la mano. No me siento nada orgulloso de decirlo. Y de hecho, pues, me provoca cierto malestar cuando lo recuerdo. Pero bueno, esto ha sido así y así hay que decirlo, ¿no? O sea, y todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues es válido para cualquier sanitario. Y es muy fácil de cumplir en un sanitario no fumador. Pero claro, en un sanitario fumador la cosa se complica bastante. Hace falta un esfuerzo bastante importante. Doy fe de ello, doy fe de ello. Un sanitario fumador tiene que tener bien claras algunas cosas, ¿eh? Tiene que tener bien claro que no puede fumar ante sus pacientes ni en lugares en los que pueda ser visto por él. Tiene que tener bien claro que no debe permitir que se fumen en las salas de espera, que debe exigir que se respeten los espacios inhumanos y que no debe ofrecer ni aceptar tabaco a o de sus pacientes. Esto lo tiene que tener bien claro. Pero las jornadas de trabajo son largas y para un adicto 6 o 7 horas sin fumar pues son muy duras. Yo no sé cómo lo hacen los fumadores en el pueblo transatlántico, pero la verdad, yo afortunadamente no me he visto en esa tesitura, pero lo tienen que tener muy jodido. Y es, como digo, las jornadas son largas, el hábito aprieta y es muy frecuente, o por lo menos no es infrecuente, ver esta escena, ¿no? El fotógrafo ha tenido el buen sentido de pixelar los rostros de los sanitarios. Yo creo que por no verse sometido a un juicio por la Ley de Protección de Datos, pero desde un punto de vista ético, pues para que los dos sanitarios que están ahí con los cigarrillos hablando no sean sometidos a escarnio público. Entonces, como digo, para los fumadores todo esto es bastante más difícil de cumplir y hay otra manera de abordarlo. Hay otra manera de abordar este problema que es desde la ética de la virtud. Yo no sé si han oído hablar de ella, seguro que sí, pero bueno.
Es una cosa que no está muy de moda, porque últimamente llevamos varias décadas que lo que prima es cumplir la ley, pero hay una cosa que se llama virtud, ¿no? Y que está ahí y que es muy buena, ¿no? La virtud, Aristóteles y Tomás de Aquino formularon muy bien la teoría de las virtudes, pues, para el mundo judío cristiano occidental, pero a mediados, en el segundo tercio del siglo pasado, esta teoría fue reformulada por dos bioeticistas norteamericanos, Edmund Pellegrino y Thomas Mackie, aplicándola al mundo sanitario y al ejercicio médico. Mira, los principios, ellos se inventaron esto no como contraposición a la teoría de los principios, sino como un complemento de la teoría de los principios. Los principios son unas guías de acción moral, y en tanto que guías, estoy hablando de autonomía, de justicia, de lo que hemos visto hasta ahora. Los principios, como digo, son guías de acción moral, y en tanto que guías de acción nos vienen impuestas desde fuera y son un poco coactivas. La virtud no es así. La virtud es algo que nace de uno dentro. La virtud se puede definir como la predisposición a actuar bien y de forma sostenible. Esa es la característica esencial de la virtud, que no actúas bien una vez. Actúas bien siempre, todos los días de tu vida, o por lo menos luchas por hacerlo. De alguna forma, la persona virtuosa está condicionada a actuar bien, aunque tenga a buscar lo bueno y lo correcto, la acción buena y la correcta, aunque tenga que sufrir por ello, aunque tenga que pagar un sufrimiento. Entonces, las virtudes, Pellegrino y Tomás me hablaron de siete virtudes, yo solo voy a hablar de dos. Las virtudes se pueden aplicar a esto que estamos hablando. Fundamentalmente se pueden aplicar dos: la fortaleza y la templanza. La fortaleza no en el sentido de la valentía que puede tener una fortaleza física, o la valentía que puede tener un bombero al entrar en un edificio en llamas a apagarlo, ¿no? La fortaleza en el sentido de en el sentido de valentía moral, de que uno está dispuesto a sufrir un daño o a tener un sufrimiento en busca de un bien mayor, que en nuestro caso, en el caso de los sanitarios, es el mejor interés de nuestros pacientes. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Nuestro principal interés es el mejor interés de sus pacientes, de nuestros pacientes, ¿eh? Entonces, ahí es donde entra la fortaleza, ¿eh? Uno está dispuesto a pasar por la ansiedad de la deprivación tabáquica, o incluso por el síndrome de abstinencia nicotínico, porque sabe que lo correcto es no fumar delante de sus pacientes, dar buen ejemplo. Y la otra virtud que se puede aplicar es la templanza. La templanza, en su sentido clásico, es, pues, el control de los apetitos por la comida, la bebida y el sexo. Entonces, esa es la teoría clásica de la templanza, ¿no? En este caso lo podemos aplicar, pues, porque de alguna forma el no fumar es un sufrimiento y es una victoria contra un deseo. Esto de las virtudes no es una cosa de ahora, como digo, ya Aristóteles y Tomás de Aquino escribieron sobre ello, pero grandes filósofos de la modernidad o de la premodernidad escribieron sobre ello, ¿no? Este señor es Francis Bacon, que escribió sobre estas dos virtudes esa frase que es lapidaria y que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Cuando las cosas van bien hay que ser moderado, ¿eh? Cuando hay abundancia hay que ser moderado, pero cuando las cosas van mal hay que ser fuerte. Y no sé, yo creo que me parece que he acabado, ¿no? Efectivamente. Estas son mis dos conclusiones. Un sanitario que fuma, visto desde las dos perspectivas que hemos visto, un sanitario que fuma en su entorno laboral y ante sus pacientes vulnera los principios de beneficencia, no maleficencia y justicia. Y un sanitario que fuma en su entorno laboral y ante sus pacientes nunca podrá ser llamado virtuoso, porque incumple las virtudes que definen un buen ejercicio médico. Y como diría este inefable personaje, esto es todo, amigo.
Ahora ya no sé cómo generar. Vale, hay que mirar, se lo pones copy, vale, pues ya. Yo voy a darme las gracias. Te escucho. Simplemente quería presentar un tema que podría desarrollar, que efectivamente son sanitarios y que las virus que estén en muchas personas, creo que además yo por lugar se tienen que visibilizar en gran dimensión, pero ayudar a las personas que están intentando asistir de una manera. La fortaleza de la templanza, efectivamente, está en ir. Esto es una lección y es muy difícil. Yo lo único que te demandaría que intentaras tú también, encara que no estuvieras en este momento, sanitario, sí que agarrarte, al estar más fortaleza, porque esta concienciación moral que nos has transmitido, yo también pudiera convidarte a que no tornares a fumar. Y dicho eso, por favor. Es que lo sabéis todos mejor que yo, pero, o sea, esto de fumar es un hábito, es una adicción muy fuerte. Yo no sé si hay la cocaína, a lo mejor el alcohol, pero dejar el tabaco es una cosa muy dura, muy dura, muy dura, ¿eh? Pues sin duda. Te invito a que te quedes Y y a que luego nos escuches, lo recuerdo. lo que tenemos que hacer es intentar desde el ámbito de nuestras respectivas responsabilidades, todos, pues, influir en la población para que no se fume. Muchísimas Entonces, gracias. Y por favor, antes de que te retires, me gustaría al público si quisiera brindarle alguna pregunta al doctor Julio García. mí esto es lo que más me gusta, ¿eh? Y yo creo que este espacio sirve para esto. Julio, yo te doy la razón en cuanto a que la nicotina es la droga más adictógena del mundo. Es tan adictógena porque es una droga que es muy rápida, es del tipo de la cocaína y de la heroína. En 10 segundos el fumador empieza a notar efectos gratificantes de fumar. Aparte de ser una droga muy rápida, la cabeza hace un puente entre el momento del consumo. Aspecto de gratificar, si eso pasa 20 veces al día, 20 cigarros al día, por 40 años que pasa todos los días, pues se hace un puente de dos sitios, la cabeza es lo que hace la adicción. Aparte de todo esto, pues, ¿qué pasa? Que es una droga legal, que se vende, pues, aquí en el hospital la droga se vende, pero de ahí seguro que se vendrá, y que tiene un precio baratísimo. Entonces, todo eso hace, pues, el pool de la droga más extraña. Entonces, yo te animo porque las personas, a base de intentos, al final consiguen dejarlo. A ver, yo soy un gran fumador, que fumo a lo menos posible. Tampoco es cuestión ahora Quiero abandonar total. de... Pero es que, fíjate, es que tampoco, yo no sé si quiero dejar de todo. A mí me gusta fumar. A mí me encanta fumar. A todos los fumadores les encanta fumar, ¿eh? Sí, Eso no, es. no. A ver, yo recuerdo cuando fumaba que había cigarrillos, muchos cigarrillos perfectamente prescindibles. No me producían ninguna gratificación, ninguna. Pues era el hábito de tenerlo en la mano y tal. Pero vamos, yo lo confieso, me gusta fumar, me encanta. Sí. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Qué lo voy a hacer? ¿Qué más que hacer? Pues seguimos sufriendo en este tema de conciencia sexual. Entre todos lo conseguimos. Bueno. Por favor, podéis pasar dos volúmenes de la primera mesa y tomar la palabra, ¿no?
es un problema, ¿no? Se tiene que ir de una manera o de otra, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Perdona, ¿cuánto te mando? Vale, ya está. No sé si está enfocando. Pero se va para casi, ¿no? No, no, está bien. Creo que está aquí. No, creo que está aquí. No, bueno, buenas. Sí, bueno, disculpad también un poco el orden de la presencia, porque en principio creo que vamos a hacer una cosa de España. Vamos a continuar ahora, llevando a la partida, si no llevo la liga, y vamos a continuar ahora con la mesa de la barra. Que tenemos que emitir la primera sería la de diferentes entornos sanitarios, prevención y detección de la adicción a los nicotinas. Para ello, nos acompaña desde el primer día, será la primera de las estrategias que va a contarnos tanto la compañera de Recursos Sobre la Molina y Sofía de Rambagna, dos con las primeras de Centro de Salud de la Molina. Y nos van a contar qué es la primaria, el taller grupal para la presentación tabáquica en el adulto. Nada, cuando vosotros queráis. Bueno, pues nosotros vamos a hablar del tabaquismo y vamos a decir poca cosa porque Julio lo dice casi todo. Pero bueno, muchas cosas. Pero bueno, como una frase hecha que sí que nos gusta decir es que es la principal causa de muerte evitable. Aparte de eso, es una enfermedad crónica de carácter adictivo, recidivante y que necesita tratamiento y diagnóstico. Vamos a continuar, hablamos del entorno de la atención primaria, que es lo que hacemos en la atención primaria, y lo hacemos porque está en nuestra cartera de servicios, o sea, no ya es porque éticamente es correcto, sino que es lo que tenemos que hacer. Hacemos prevención y hacemos prevención siendo la principal puerta de acceso, porque todos los años por nuestras consultas pasan. La población, el 70% de la población pasa un mínimo de una vez al año, porque son fumadores más veces, con lo cual realmente estamos tenemos un momento para hacer la prevención y la detección de tabaquismo a muchísima gente. En las consultas, tanto de medicina familiar como enfermería, matronas, en los dentistas, entre otros. Y sabemos también que el consejo de un sanitario va a suponer para el que fuma como 10 veces más posibilidades de dejar de fumar. Otro tema es la parte de pediatría, que en pediatría sí que la prevención es más compleja en las consultas de pediatría porque los niños nos vienen acompañados por sus padres y realmente la información que nos transmiten siempre es que no fuman. O sea, esta educación, esta prevención se tiene que hacer en otros entornos, pues el educativo o en otros entornos. Y bueno, sí que también nos gusta recordar que durante los dos primeros años de la pandemia murieron 5.000 personas más por el tabaco que por la COVID. Y bueno, quería agradecer porque hemos hecho una consulta a todos los responsables del Centro de Salud de Castellón, porque queríamos dar una imagen de lo que es nuestro departamento de salud y qué es lo que estamos haciendo. También al responsable de SIA, porque nos dio datos demográficos que también hacen un poco más visible la situación en la que nos encontramos. Y agradecer a nuestras compañeras del Centro de Salud y, bueno, imagino que el resto también, porque gracias a ellas pues podemos desarrollar talleres comunitarios, talleres grupales y ellas acaban realizando la tarea que nosotros pues, en este momento a lo mejor tenemos asignada. ¿Y qué hemos hecho en el Departamento de Salud? Pues bueno, pues la semana pasada participamos todos los años, por la semana pasada fue la campaña Sin Humo, del Día Mundial Sin Tabaco, el día 31, y os mostraré unas imágenes de lo que se hace en los centros de salud. Luego hablaremos también, pues de gente pues que en la consulta nos dijo que desconocían algunas cosas, hablaremos de lo que es la intervención mínima en nuestras consultas. Una intervención mínima a nivel individual en la consulta nuestra, de los especies, bueno, sanitarios que os he nombrado, y luego cómo se creó por primera vez en nuestro centro, os apuntará Sofía, lo que es un taller grupal para la deshabituación de tabaco.
Realizamos la consulta con los centros de salud, nos han contestado la mayoría y era una consulta de cuatro preguntas básicas como, bueno, si se realiza intervención breve, si se realiza deshabituación tabáquica en las consultas, si existía algún protocolo en ese centro o en esa zona básica de salud de cómo se debía realizar esa intervención y si se realizaban talleres grupales. También les comentamos que nos hicieran observaciones que quisieran. Bueno, que nos comentaran si tenían alguna observación a añadir a las cuestiones que Isabel nos plantea. Esta es la gráfica con los resultados que nos plantearon, es por número de centros. Y la primera y la segunda columna, como veis, la primera es, corresponde a la, si se realiza la intervención breve y la mayoría de los centros de salud sí que la realizan. En amarillo, que es el de la derecha, son los centros que no nos contestaron. Y aunque aparezca mucho, realmente son tres centros los que no nos contestaron. A la pregunta si se realiza deshabituación tabáquica, pues también en la mayoría de los centros se realiza. Y también, bueno, tres centros no nos contestaron y alguno más no la realizan en las consultas de médicas. En cuanto a si existe algún protocolo del centro de salud, de la zona básica de salud, en la mayoría de los centros no existe, sin embargo, sí que existen protocolos establecidos entre médicos y enfermeros que se están. Y en cuanto a los talleres grupales, pues nos contestaron cuatro centros que sí que se estaban realizando. Las contestaciones en la mayoría de los centros en donde no se estaban haciendo estas intervenciones corresponden a la zona rural, mientras que en la zona metropolitana sí que se están realizando en más centros. Entonces, resultaba interesante ver al final a cuánta población se le estaban realizando las intervenciones. Y es esta segunda gráfica. Como veremos, hay muchísima población a la que se realiza la intervención breve, la deshabituación tabáquica en las consultas. Ya en más de la mitad de la población se está realizando protocolo para la deshabituación tabáquica. Y bueno, en cuanto a los talleres grupales, pues también vemos que si realizan en centros grandes, pues se pueden utilizar en más gente, más población. A la respuesta de las observaciones, prácticamente la mayoría de los centros pequeños nos informaron de que les faltaba formación y que les faltaba tiempo para realizar la intervención. Que encontraban dificultad para la adherencia al programa, pues todos lo sabemos que hay dificultad para la adherencia al programa. En un centro, bueno, en una zona básica que no había demanda por parte de los usuarios. Bueno, ya sabemos que no hay demanda, pero tenemos que ser nosotros los que nos impliquemos y les preguntemos. Y bueno, otro centro nos contestó, y es lo que nos ha pasado un poco a todos, que durante la pandemia pues hemos tenido tanta actividad por el tema de la pandemia, como son vacunaciones, triaje, PCRs, que nos hemos centrado sobre todo en ello y entonces se han dejado de hacer pues, muchas intervenciones, tanto a nivel individual como grupal. Y luego otro centro grande nos ha dicho que empezará en breve el primer taller. Bueno, pues voy a pasar a enseñaros unas imágenes de lo que ha sido la Semana Sin Humo en alguno de nuestros centros de salud, que se montaban mesas en el interior y a todas las personas que pasaban por delante, pues la información sobre el tabaco e incluso se captaba a algún paciente y ya les dábamos cita para que acudiera a la consulta de enfermería para que les hiciéramos algún seguimiento. También se ha salido, bueno, en este caso también se hizo un poco de montaje para el tema ecológico del tabaco, que también es contaminante. En otros centros han salido a la calle, también se han hecho campañas a jóvenes, han hecho juegos y, bueno, se ha acudido a centros escolares para realizar también intervenciones que, como ya os he dicho antes, en los centros de salud, a nivel de niños y adolescentes, es difícil si los padres están delante, pero aquí sí que es más fácil. Y luego, pues también la prensa se ocupó de informar de lo que estábamos haciendo y ha salido publicado y bueno, pues ha favorecido que se difundiera más el tema del tabaco. Vale.
Y ahora la parte un poco más engorrosa bueno, que tenía que explicarla, ¿no? Lo que hacemos en la consulta, en lo que es una intervención mínima en el registro en SIA. Es muy importante registrar. Y después ya hablará lo que es el taller grupal mi compañera. Basándonos en las cuatro A's, que es averiguar, asesorar o aconsejar, apreciar, ayudar, arreglar o asegurar. En la primera, que es la de averiguar, una intervención que dura unos segundos, es tener activa la variable de realizar una atención terapéutica mínima en la hoja de seguimiento del paciente. La tenemos activa y le preguntamos si fuma, si no fuma o si es fumador, es exfumador. Si no está fumando y es exfumador, pues le valoramos, le decimos que continúe igual. Y si es fumador, pues ya le aconsejamos que debería dejar de fumar y que le podemos ayudar. La variable se tiene que registrar como que sí que se realiza. O sea, el sí y el no no significa que se fuma o que no se fuma, sino que sí que se realiza esa intervención. Dura unos segundos y está demostrado que el 3% de los fumadores en ese momento se plantean dejar de fumar. En unos segundos. Si conseguimos que el fumador tenga más interés, podríamos hacer una intervención más larga, cuanto más larga, más efectiva será, y pasaríamos a la hoja de seguimiento de hábitos tóxicos, a la del tabaco. Empezaríamos a preguntar, tiene un orden lógico y fácil de ir rellenando, si fuma, no fuma o es fumador, y a partir de ahí, pues, si fuma, pues aconsejarle, pero dar un consejo personalizado a la persona que tenemos delante, y claro y contundente. Si sigue mostrando interés, pues seguiremos rellenándole, ya averiguaremos todo lo que podamos. ¿Cuánto fuma? ¿Desde cuándo se ha dejado de fumar y ha tenido alguna vez? ¿Cuánto tiempo ha estado en la abstinencia? ¿Qué tipo de tabaco? Porque ya ves que hay cantidad de tipos de tabaco, no solo es el cigarrillo o el de liar, pues tenemos ya el producto por calentamiento, dispositivos electrónicos, consumo con cannabis y la edad de inicio. Y es una hoja fácil de ir rellenándole. Ahí nos dirá el paciente si, o nosotros nos daremos cuenta de si tiene interés en dejar de fumar. Habrá quien nos dirá que no quiere fumar y que lo tiene clarísimo y hasta aquí habremos llegado. Y habrá quien nos dirá que sí, pero de momento no. Pues vale, pues le seguir, bueno, tanto el uno como el otro, más adelante le volveremos a preguntar. Nosotros somos pesados y le seguiremos volviendo a preguntar. Y habrá quien nos dirá que sí, que quiere dejar de fumar. Le ofrecemos ayuda, si quiere ayuda, pues la damos, y si quiere intentarlo solo, pues que lo intente solo, pero que sepa que siempre estamos ahí para ofrecerle la ayuda. ¿La ayuda en qué consistirá? Desde luego, en consejos, tenemos consejos también en la misma hoja que podemos imprimirles, como es el de síndrome de abstinencia, prevención de recaídas, qué hacer ante una recaída. Esta hoja la modificaron hace mucho y la verdad es que la han modificado para bien, porque está muchísimo mejor. Y habrán pacientes motivados que nos dirán que necesitan medicación farmacológica. Pues enfermería no podremos dársela, pero podremos derivarlo a su médico de familia para que valore si está indicado o no el que reciba un tratamiento farmacológico. Los pacientes que no están motivados en todo momento no los olvidamos. Más adelante les volveremos a preguntar. Y ya si el paciente ha decidido dejar de fumar, tiene el día D, a partir de ese día no fuma, lo que haremos será no abandonarlo, o sea, le ayudamos en esa fase y a la semana como mucho le volveremos a llamar para ver cómo se encuentra y si necesita alguna ayuda o consejo. Hasta aquí llegaría la intervención mínima que realizamos, desde unos segundos hasta unos minutos. Y no dejarlo, no abandonar al paciente. Bueno, y ahora, pues, ¿qué pasó en el Centro de Salud Rafalajena? Pues, era alrededor del año 2022, finales del 2022, la pandemia nos estaba dejando más tiempo y pensamos que era el momento de empezar a realizar talleres grupales y atención a la comunidad. Nos reunimos y pensamos, a ver, ¿en qué podemos dedicar nuestro tiempo? Pues a problemas de salud pues que generen mucha morbimortalidad y pensamos en el tabaco. Decidimos crear el taller de tabaco desde cero. Y lideraron enfermeras, y así ha sido, con la colaboración de los facultativos siempre de nuestro lado. Bueno, y ahora Sofía nos presentará cómo elaboramos ese taller. Sí. Muy bien,
Pues os explico un poquito cómo surgió esto, cómo lo hicimos, ¿no? Lo primero que hicimos es formarnos. En el 2022 vinimos aquí al Hospital General a un curso impartido por la Enfermería de Conductas Adictivas de la Bayuxo, en el cual asistimos un 70% de la plantilla de enfermería. Y luego hicimos prácticas en la UPA de San Agustín. De lecturas de apoyo, nos apoyamos en aquel momento. Unas lecturas, pero algunas fueron estas. Una que nos dice: se puede dejar de fumar, claves para conseguirlo. No revisamos el plan integral de prevención y control de tabaquismo del 2022-2025 del Ministerio de Sanidad. Y también estuvimos observando la guía de intervención intensiva en el tabaquismo. ¿Qué es lo que se hace, ¿no? Pues. Lo primero que hacemos es una intervención individual que la hace enfermería, donde se evalúa, motiva, que se la aprecie y acuerde. Se hace una valoración física donde se mide peso, tensión arterial, se le pide una analítica, un electro y una espirometría de menos de 6 meses, que lo revisa el médico de atención primaria. Y hacemos una segunda parte grupal de 5 sesiones. Os voy a explicar un poquito de lo que vamos a hacer. Lo que hacemos en esas 5 sesiones. Lo primero que pedimos al paciente, al asistente, es que registre el número de cigarrillos diarios y cuál es su dependencia. Luego les enseñamos técnicas de respiración, de relajación, de alimentación para control de la ansiedad, porque cuando vienen siempre están pensando en el día que se tiene que dejar de fumar. Luego, de la cuarta a la quinta sesión, tienen que decidir el día que deciden dejarse de fumar y ahí empezamos a darles documentación para control del síndrome de abstinencia, con técnicas de distracción. A partir de esa dejada de fumar, se les enseña todos los beneficios que conlleva ese cambio de estilo de vida. En cada sesión se le mide el monóxido de carbono y así van viendo cómo van disminuyendo la toxicidad dentro de su cuerpo. Y en todo momento tienen el apoyo siempre de que en cualquier momento que necesiten, son quincenales las sesiones, en cualquier momento pueden llamarnos o si solicitan una cita presencial, pues María José y yo compartimos agenda y siempre. Solemos tener un poco más de libertad para poder citarnos con ellos. ¿Vale? Luego hacemos una tercera parte, que es una valoración presencial si precisa o telefónica al mes, a los 6 meses telefónica y al año telefónica. Este proyecto se presentó en el Centro de Salud a todos los profesionales, tanto enfermería, medicina, matrona y trabajadora social, y fue aceptado por todo el equipo. Las limitaciones que nos encontramos desde el primer momento, nuestra inexperiencia. Y en ese momento nos comentan que no había farmacología en las farmacias, por lo que decidimos hacer los talleres sin fármacos, sin alguna farmacéutica. Desde entonces, nuestro taller es sin fármaco. Seguimos ahí. Y en aquel momento no disponíamos de medidor de monóxido de carbono. Se inicia la captación de pacientes en consulta, tanto de medicina, enfermería o matrona. La divulgación fue en el Instagram de Rafa La Fena, en la web de docencia de Rafa La Fena y en formato póster para el centro de salud. Estos pacientes se derivan. Una vez captados, se derivan a sus respectivas enfermeras y enfermeros y se programa en la gestión de monitoreo, en el taller. Bueno, se programa el taller en la gestión. Este es nuestro póster que hicimos en aquel entonces. Así. Aquí puedes ver que empezamos en abril del 2023 con 19 participantes. Lo hacíamos en la biblioteca y la última sesión la hacíamos en el gimnasio. En el 2023 hicimos 3 talleres, en el 2024 hemos realizado un taller con proyecto de, seguramente en octubre empezamos el segundo. Han participado 37 mujeres, 12 hombres y la edad oscila
de 40 a 76 años. Estos son nuestros resultados. Dejan de fumar 8 mujeres, 3 hombres, que es un 22,4%. Han disminuido un 59,2%. Siguen igual 7 personas, de cuales 3 reciben tratamiento farmacológico, que es un 14,3%. Deciros que cuando yo ahora contacté con todo el mundo que había hecho taller, me dijeron, de estas 3 personas, 2 me recalcaron que gracias al taller afrontan mejor su tratamiento farmacológico. Y por último, hay 2 personas, que es un 4%, que han aumentado. Los 2 coinciden en que tenían muchos problemas personales en estos momentos y laborales. Mejora. Experiencia. Y seguimos formándonos. Ahí, ¿eh? Luego, en las farmacias ahora, no hay desabastecimiento de fármacos. Y en nuestro centro de salud ahora sí que tenemos el medidor de monóxido de carbono. Se ha aprobado ahora el Plan Nacional de Prevención y Control de Tabaquismo 2024-2027, que tiene como objetivo reducir la prevalencia de consumo de tabaco y productos relacionados y minimizar la exposición ambiental en sus emisiones. Y como ya habéis oído que hemos repasado mucho, pues previene el consumo de jóvenes, que es lo que está más enfocado. A mejorar, ¿qué es lo que necesitaríamos realmente, por lo menos en primaria? Adaptación de la agenda. Inclusión de las acciones comunitarias en el plan de trabajo y en la organización de la agenda del equipo de atención primaria para todos los perfiles profesionales del equipo. Desde Consellería, ¿qué necesitaríamos? Pues actualizar el registro en algunos casos de la atención grupal y comunitaria, porque cuando nos costaba bastante hacer el programa. Y luego necesitaríamos que se desarrollara la cartera de servicios de atención grupal y comunitaria en guías y protocolos para estandarizar acciones y funcionar todos a la misma línea. Esto es una de las clases, una cosa que hacíamos en el taller y que se les recordaba continuamente cuáles eran sus motivos desde el primer día. Siempre poníamos una pizarra grande y casi todos los talleres estaban sus motivos. Y esta frase que incluye el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo resume bastante lo que los asistentes nos decían. Existen muchas razones para ser libres del tabaco. Tu salud y calidad de vida, tu familia y amigos, el ahorro. Dejarlo es posible. Los beneficios comienzan en cuanto lo dejas y se nota. Un inciso que quería decir, Julio, si me permites. En nuestro taller ha venido, creo que por lo menos 2 o 3 personas que ya se han dejado de fumar y necesitan control de su ansiedad. ¿Vale? Gracias. Carmen, yo prefiero esposa me dejado ese box. Sí, sí. Entonces tenemos que ver la grabación como está nada, porque el móvil tenía otra que está viendo. Pero como no se quiere, sí. Sí, no, tengo a sí. La ponencia. La siguiente ponencia corre a cargo de nuestra representante de tercer año, la doctora Eulalia Gregori García, que bueno, va a contar un poco la experiencia del Centro de Tabaquismo de la Unidad de Tabaquismo del Hospital General de Castellón. Pero, bueno, ¿soy? Sí. Bueno, pues nada, yo soy Eulalia Gregori, soy residente de Medicina Preventiva y entonces, mientras que aquí las compañeras han contado el interesante trabajo que hacen en atención primaria, en mi caso os hablaré de lo que hacemos en atención especializada.
Vale, entonces en este caso os invito a que nos acompañéis en la historia de cómo nace la unidad de tabaquismo de aquí del Hospital General de Castellón. Entonces, todo comienza hace como 20 años, alrededor de 2006, y entonces tenemos cuando en ese momento Juan Beltrán realmente pone en marcha por parte de Preventiva la unidad de tabaquismo. Y luego desde 2014 pues ya la lleva Mario en nuestro servicio. Entonces, en ese sentido, decir que ha tenido bastante relevancia a nivel de los medios. Tenemos que aquí ya en 2010 ya se vio un poco cómo funcionaba y se vio que habían 400 consultas y estaban en marcha. Luego, en 2011, se puso en marcha en esta historia que vemos aquí, en esta publicación, se puso en marcha una jornada conjunta entre todos los hospitales y ver cómo concienciar a la gente. Luego ya más tarde sí que desde el servicio también se hace el Día Mundial sin Tabaco el 31 de mayo. Tenemos aquí una publicación de 2017 y luego está de 2024, que es un poco la de este año. En este caso decir que, como bien han comentado al principio, realmente la OMS centraba la campaña en la protección de los jóvenes, ya que se ha visto incrementado el uso del cigarrillo electrónico. Entonces, realmente en todo este tiempo, desde 2010, se ha visto que ya hayamos atendido 6.763 consultas, ¿vale? De las cuales 2.240 son primeras y 4.523 serían sucesivas. Y respecto al último año y principios de este, ya llevamos unas 561 vistas. Entonces, una vez visto un poco el origen de cómo nace unos 20 años esta consulta, ya vemos ahora que realmente cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que hacemos. Entonces, en este caso, el consejo no sería grupal, sino que en este caso es un consejo de tipo individual. Entonces, lo primero para empezar, necesitamos la interconsulta de otros servicios. Nos envían interconsultas tanto desde neumología, como cardiología, como cirugía vascular, desde digestivo también nos envían muchas, incluso desde algunos centros también de atención primaria. Entonces, una vez ya tenemos la interconsulta, hacemos la primera visita al paciente. Entonces, en este caso se hace una anamnesis realmente de los antecedentes de tipo tabáquicos de los pacientes y entonces, sobre todo centrándonos en el número de cigarrillos, desde cuándo están fumando, qué factores de riesgo pueden ir parejos, tipo pues, la toma de café, la toma de alcohol, convivientes que lo tomen y sobre todo también qué motivo lleva al paciente a realmente venir a consulta. En cuanto un poco a la exploración complementaria, pues realmente se hace una oximetría para ver el CO2 en aire expirado, luego le pasamos el test de Fagerström para ver la dependencia a la nicotina y luego, por ejemplo, también es importante ver en qué etapa de Prochaska y de Clemente se encuentra el paciente, porque esto nos indica la motivación que hacer para hacer un cambio de vida que tiene. Entonces, normalmente es un buen indicador que esté en preparación para la acción. Y luego, una vez teniendo todo esto en cuenta, se hace el tratamiento multicomponente. Entonces tendríamos que en este caso se hace un abordaje cognitivo-conductual para la dependencia psicológica y luego un tratamiento farmacológico para la dependencia de tipo física. Entonces, en cuanto al seguimiento, luego se hacen unas consultas al mes, a los 3, a los 6 meses sin fumar. Entonces, realmente este sería el test de Fagerström, como podéis ver, que es el típico que ya conoceréis, y luego también está el breve, que simplemente se centra en las dos preguntas más importantes: cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que fuma y cuántos cigarros fuma. Entonces se calcula un poco la puntuación y entonces veríamos que una dependencia alta sería a partir de 6. Entonces, una vez visto todo esto, entraríamos al tratamiento multicomponente que comentaba. Entonces, habían tres pilares de tipo fundamentales y serían, uno, la reducción gradual de cigarrillos, otro, las medidas barrera, otro, la farmacoterapia y otro, la farmacoterapia. Entonces, realmente en la primero, la reducción gradual de cigarrillos, se pauta con el paciente un día D, que es el día final, el día que dejará de fumar, y luego previamente se hace una reducción gradual de estos cigarrillos. Luego se le dan unas medidas barreras también, en las que nos centramos sobre todo en los tres primeros puntos, es decir, en cambiar las rutinas al levantarse y al acostarse, en establecer una única zona de fumador donde deje ahí todos los enseres del tabaco para evitar tenerlos dispersos por casa y luego en decirle que fumar es fumar. Es bastante importante que el paciente cuando fume esté consciente de lo que esté haciendo a nivel también psicológico. Y luego también pues no reencender cigarrillos, no llevar a la boca nada que se parezca a un cigarro o rechazar tabaco y avisar a la gente pues, que está dejando de fumar. En cuanto a la farmacoterapia, el clásico tenemos que es la terapia sustitutiva de nicotina, ¿vale? Se da tanto en parches, como en comprimidos, como en chicles. Entonces esto mantiene la nicotina en sangre y ayuda al síndrome
de abstinencia y también a la sensación de recompensa. Luego tendríamos el bupropión y la varenicline, que los teníamos hasta ahora disponibles, en el momento actual no. Entonces tendríamos que el bupropión fue el primero que salió para tratar esta adicción y la varenicline tendríamos que vino después y realmente ahora mismo no tenemos ninguno de los dos, o sea que ahora actuamos con citisina. En el caso de la citisina, simplemente para saberlo, es un alcaloide que deriva de la planta esta que está en la diapositiva y realmente lo que hace es un agonista de los receptores de nicotina a nivel para el cerebro. Y funciona de esa forma. Entonces, para que no quede un poco rollo y un poco teoría solamente, entonces nada, planteo unos casos clínicos para ver. Esta sería a nivel, tendríamos la unidad de tabaquismo, a las 9 de la mañana ya tendríamos ahí el listado de pacientes. Para ver un poco qué hacemos con ello, pues hemos pedido a ChatGPT que nos haga la imagen de una primera paciente que vendría a consulta. Entonces tendríamos que en este caso es una interconsulta que nos manda atención primaria y sería una mujer de 62 años, fumadora de 10 a 15 cigarrillos desde los 15 años de edad. Toma 3 cafés diarios y no tiene ningún conviviente fumador en el hogar como factores de riesgo. Entonces, en ese sentido, luego veremos que tiene, al pasar a hacer la exploración complementaria, un Fangestron de tipo 9, entonces una dependencia de tipo alta. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué hicimos con esta paciente? ¿O qué es lo que haríamos en el caso de que nos viniera? Pues entonces, pactamos con ella primero un día D. En este caso, esta paciente, su día D fue en diciembre de 2023. Luego le haríamos esta reducción gradual de cigarrillos hasta ese día y le daríamos las medidas barrera que acabamos de comentar. Y entonces luego el tratamiento en cuanto a farmacoterapia, en este caso se le pautó citisina durante unos 40 días. ¿Vale? Spoiler, realmente esa mujer es de las del grupo que podemos decir que realmente sí que dejó de fumar. ¿Vale? Luego, siguiente paciente que tendríamos, que también resume un poco los perfiles que podemos tener, sería un paciente que nos derivaría en este caso atención especializada. Entonces, este hombre también sería un hombre de 65 años, fumador en este caso de 30 cigarrillas días, ya es un fumador mayor, desde los 13 años de edad. Toma de 2 a 3 cafés diarios y sin conviviente en fumador en el hogar. ¿Vale? También en este caso el consumo de alcohol era de tipo ocasional. Y en este caso tendría un Fagerstrom de 8. Vale, entonces en este caso hacemos un poco lo mismo que en el caso anterior, lo tenemos todo en cuenta y le hacemos el tratamiento de tipo personalizado. Entonces en este caso sería lo mismo establecer un día D, en este caso también coincide que es 2023, pero en este caso noviembre, y luego le daríamos las medidas barrera que tiene que seguir en casa durante todo este proceso de reducción de cigarros. Lo más importante, los 5 cigarros, que son los fundamentales. Y luego tendríamos que, durante todo este proceso de reducción, le vamos a acompañar y le vamos a reforzar con un parche de nicotina de 21 miligramos, en este caso, al llevar 30 cigarrillos. Y luego, una vez la reducción de los cigarros finalice y el parche, se quita el parche y entonces ya entramos al tratamiento con citisina, que también coincide en este caso que fue un tratamiento de 40 días. ¿Vale? Entonces, una vez visto esto, visto el origen, cómo comenzó todo hace casi unos 20 años, luego visto el objetivo que era este consejo individual y cómo hemos ido haciéndolo, realmente a día de hoy vamos a mostraros cómo estamos ahora, el resultado, digamos, de este objetivo principal y de por qué ponerla en marcha, ¿no? Entonces tenemos datos hemos cogido datos de 2022 a 2024. Entonces hemos vuelto otra vez a preguntar a ChatGPT y le hemos dicho que nos diga que nos haga un retrato robot del paciente tipo que nos va a venir a consulta basándonos en la media de las variables que hemos calculado. Entonces, nos va a salir a nivel de la media que el promedio que principalmente viene a consulta será un hombre, que estaba en un 56% la cantidad de hombres que venían a consulta. Esto sí que se asemeja un poco con la media de tipo española, donde lo más frecuente es que los fumadores sean hombres. Luego, la media de edad va a ser de 53 años. Esto sí que varía un poco con el pico mayor a nivel español, que está entre los 24 y 45 años. En este caso son 53 años. Luego tendríamos un IMC de 28, un poco de sobrepeso, y la tensión arterial de 129 a 81. ¿Vale? Esto en cuanto a las características físicas del paciente promedio que nos va a venir a consulta. Luego, en cuanto a la media de las variables relacionadas con su consumo de tabaco, tendríamos que van a ser 19 cigarrillos al día de media. Y la estrella, bueno, realmente el rey del tipo de tabaco va a ser el tabaco rubio. O sea, el tabaco rubio se fuma, como hemos visto, en un 61% con los datos que tenemos. Y el siguiente, sí que es verdad, como comentaba Carlos, el siguiente es el de liar, en segundo lugar. En cuanto a la edad de inicio, tenemos que la media eran 17 años, aunque esto también varía un poco porque se ha visto que en España la media son los 14 años de edad, en la Comunidad Valenciana un poquito más mayores, tirando casi a los 15, pero realmente aquí la media que nos salía era de 17 años. Luego consumiría 3 cafés al día y no tendría convivientes en el hogar que fumarían así
de media. Entonces, una vez visto el paciente tipo, veríamos un poco los resultados de qué nos ha pasado con la deshabituación de tabáquica. Entonces, tendríamos que realmente, de los datos que tenemos, que hemos podido conseguir 2022 a 2024, habría un cese del hábito tabáquico en un 33,1% de los pacientes que vienen a consulta, a los cuales se les tendría que sumar ese 2,4% que sí dejaron de fumar, pero que luego los hemos clasificado como recaída porque luego recayeron. Entonces, solamente un 21,9% no dejó de fumar. Y luego aquí un dato interesante es que tenemos que un 42,6% luego no viene a consulta de seguimiento. Realmente es un poco el paciente de Schrödinger, no sabemos muy bien si ha dejado de fumar o no, no lo sabemos. Pero sí que queremos mantener este dato porque así podemos mejorar, podemos mirar medidas para ver por qué esos pacientes no vienen a consulta de seguimiento y mejorar para su adhesión para que al final sepamos si dejan de fumar o no y si no, pues les volvemos a ayudar. En cuanto a estos resultados de la deshabituación desglosados por sexo y edad, tenemos realmente que los hombres, los que más frecuentemente han dejado de fumar en cuanto a nuestros datos, son en la franja de edad de 20 a 29 años, en un 42,86%. Y luego las mujeres sí que dejan de fumar más frecuentemente a una edad mayor, en la franja de edad de los 60 a los 69 años, en un 41,18%. Entonces, una vez visto el paciente tipo que viene, realmente los resultados que hemos obtenido, hay que relacionar un poco esto con qué tipo de tratamiento le hemos dado y qué relación tiene con el dejar de fumar. Entonces, hemos visto en los datos que en la terapia sustitutiva de nicotina se le dio a 46 pacientes, ¿vale? Ahí hemos incluido tanto que los que toman nicotina en comprimidos, como los que los tocan en parche, como los que hacen un combo entre los dos, ¿vale? Entonces, en este caso, dejaron de fumar 26,09%. Luego, con una terapia un poco esta, que es un poco más antigua, porque es cuando dábamos el bupropion, que junta la nicotina con el bupropion, realmente sí que aún incrementaba un poco con nuestros datos los pacientes que dejaban de fumar en un 28,57%. Y realmente, en las pautas que actualmente manejamos, que son las dos últimas, que son las de nicotina con citisina, o las de simplemente citisina sola, sí que se ve que en la combinación de ambas, los pacientes que han dejado de fumar son mucho mayores, son un 43,62%. Y luego, a nivel de la citisina sola, se le dio un 169 y ese número bajó un poco al 30,18%. O sea que básicamente, teniendo en cuenta quiénes han dejado de fumar y que estaban tomando, realmente lo que más ha dejado de fumar han sido los que han tomado nicotina con citisina, el combo. ¿Vale? Entonces, nada, por último, simplemente un dato curioso que queremos ver porque tenemos citisina que la damos en diferentes pautas. Entonces, hemos visto que serían los realmente ver quién deja de fumar más o menos dependiendo de la pauta que le damos. Entonces, realmente dándole citisina, los que más dejaron de fumar con los datos que tenemos actualmente son aquellos que se dio una pauta de 25 días. 25 días más que 32 y 32 más que 40. 40 sí que también hay muchos pacientes que se lo damos, por ejemplo, porque son pacientes pluripatológicos, pero realmente con los datos que tenemos estamos un poco mirando a ver ahora 2024 que hay más pacientes con 40 días de pauta, ver a ver si cambian un poco los datos, pero de momento con 25 días sería cuanto más pacientes dejan de fumar. Y nada, esto es todo y gracias por acompañarme en este viaje desde el origen hasta el final. Muchas gracias, Susana. Si os parece, ahora pasamos con turno de preguntas. ¿Queréis hacer alguna pregunta a los ponentes? Adelante. Bueno, yo simplemente darte la noticia que a partir del 1 de junio he visto escribir la valentina que me encargó. Otra. La valentina. Sí. ¿Es una 40 días? ¿Que se podéis prescribir dos envases? No. No, esto pasa más que yo, ¿eh? Pero nada, sí, sí que nosotros lo podemos pautar y le sale la pauta de 40 días y le sale directamente. 40 días es más de un envase. No es exactamente la envase tiene 100 comprimidos, porque tenemos que extender el tiempo de comprimido. No dejamos dos envases. Pero bajando la dos. Bajamos dos y en vez de 5 dejamos de 4. Dejamos de 5. Si se aprobó en España en una posología de esa posología, una molécula que tiene una sensibilidad hasta 4 horas, es una. Todos los estudios que hay bien hecho en cantidad dice publicados en revistas super científicas y avalados y tal cual,
todos hacen una posología de 9 miligramos, o sea, 9 miligramos dados en 3 tomas. 9 miligramos corresponden a 6 comprimidos de baricitinib, dados en 2 comprimidos cada 8 horas. Que nada que ver con lo de ahora. Y aparte, tratamientos continuos con esa dosis sin bajarla durante 3 meses. Eso debería ser el futuro de los tratamientos. Sí. Entonces, si bajáis la dosis, la medicina ya es mucho menos potente que la varenicina, es farmacología pura, sin nada. Y no sé por qué, desde luego, ahora os digo que el tratamiento de 40 días de resultados integrales al tratamiento de 5 días. Sí, era una cosa que nosotros, esto, lógicamente, lo consultamos con el departamento médico del laboratorio, no es una cosa que. ¿Quién que el paciente se aceptaba? Pacientes, esto piensa que nosotros nos tendrían muchos pacientes con hepatopatías graves y con nefropatías graves. Entonces, tipo de pacientes, al no disponer también de la varenicina, les estaríamos de tratamiento. Pero sí que es verdad que la dosis de 20 miligramos, como bien dice, no es la que es propietaria, pero sí que es. ¿Se aprovechó en España? Sí, sí, está claro, está claro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. ¿Qué te pasó? Bueno, es que yo he tenido una idea completamente. Tenemos que ser que algún día el seguro pues, se les faja luz, ¿no? Te he creído hoy, has dicho, que cuando estáis ante un fumador que quiere dejar de fumar, fijáis una fecha para dejar de fumar y una pauta de reducción del consumo de cigarrillos. Yo creía que eso no era así, o sea, que ese era un método. Este día dejo de fumar. No, o sea, no es dejar de fumar tal cual, o sea, es diferente un día, como que él está de acuerdo, porque como he comentado, la preparación para la acción, que es un buen indicador de que esa persona vaya a estar, entonces le preguntas, ¿está dispuesto a poner un día para dejar de fumar? Entonces te dice que sí, entonces a partir de ahí de que ella dice que sí, digamos que es, entonces tú le haces la reducción ya gradual de cigarrillos y conforme a eso es cuando se queda al final, un día que se marca final, de que deje de fumar. O sea, no es tanto que deje, porque sí que es verdad que si dejan a pelo de fumar sin nada, de repente sí que hay más riesgo de recaída, pero es un poco más bien fijar un día en plan de decir, ¿estás dispuesto a dentro de un poco dejar de fumar? Entonces, si te dice que sí, ya eso lo cuadras con la reducción de cigarrillos para que realmente un día cuando empiece a tomarse la medicación, en el caso de que la tome, realmente ya lleve unos días sin dejar de fumar y se combine todo. Es un poco, no es que deje de repente de fumar, sino que se le pone un día para que él ya. Julio, nosotros es que no lo hemos detallado tan, sí, tanto como ella, pero también aconsejamos primero la reducción del número de cigarrillos, luego. Y va a tomar nicotina. Un 2/3 y bajar la marca de tabaco para que cada vez tenga menos nicotina. Bajan 0,2 cada 15 días y la marca de nicotina. Y van bajando. Eso no es como cortarla con un perro. No, baja la derecha. Comprando las conexiones estas neuronales que te hacen tanto de asombro. Es que he contado más de lo que hacemos. Claro, es que dices diciéndole que estos cigarrillos que no son imprescindibles se los vayan dejando, que tú también los nombras. Que permanezcan con estos que son indispensables, como el primero de la mañana y demás, y poco a poco van siempre. Yo quería comentar otra cosa por el tema de la medicación, que hay una instrucción del 3 de junio. Yo no sé si esto cómo se desarrollará, de la Dirección General de Farmacia, que dice que se financiará un único intento anual, sí, y 25 días. La prescripción de hoy de piscina. Entonces, un paciente que se le había prescrito piscina hace un tiempo ya. Ya aparece una nueva instrucción. Desde hace, si me ha parecido. Esta mañana, la consulta esta mañana ha aparecido. Sí, pues 25 días de tratamiento solo, sí. Y una única, sí, vez al año. Y además, pues, cuando los lanzas son de mayor de 7, o sea, sí, sí. No, no, sí, no, pero es que previamente la prescripción de la citisina no estaba, no lo decía el laboratorio, que había pacientes que le recetaban la citisina y luego le volvían a recetar al cabo de los meses. Y había quienes aparecía financiado y quien no la aparecía financiado. Había una serie de cosas en el sistema, no estaba claro de todo ahí. No estaba acabado. Y ahora sí que está muy, muy especificado eso. Carmen, tenías otra pregunta, perdón. Mira, yo, primero,
ver de todo la vostra experiència, perquè haveu fet una molt bona molt bon abanic, no? Primer, jo m'ha quedat en atenció primària i comunitària el tema de l'atenció grupal. Quina cosa té el que se fa d'aquesta manera? I vosaltres en igual i l'atenció primària grupal. I després, la el tema en el hospital se trata de les persones que es contenen per la part de les persones. Esa una. Y segunda, ni aún se puede esperar que la atención primaria ha de llegar a las personas. Pero con el tema de forzar así. Es estas preguntas, Polia, María José y Sofía, la parte global. La importancia que tiene la percepción de la persona sí. Estar en una el grupo. En grupo. Lo que vemos es que, sí. Que no uno ve un zoom. Del costat, a lo millor li dona la pauta, li dona la distracció, li dona entre ells. Entonces ve molt bé, recorde per exemple una xica que se va deixar de fumar la primera setmana i ella va assistir i van demanar per favor si podia assistir a tot el taller i que havia una xenèsina, però ja que tenia moltes històries personals i me va dir, jo vendré sempre que pueda perquè sé que necessiten mi apoyo. Entonces, se apoyen unos a otros y se digo, mira, pues yo faig això, o yo me vaig a... O això no faig així, yo faig el sana. No? Es donar moltes tècniques de distracció, però encara aixina, entre ells se reforcen. Se reforcen contínuament en cada taller. ¿Vale? I aquí, a lo millor no va tan bé que diem, no? O no va complir el dia de, pues bueno, estan ahí els altres per... Y vosotros. Y de primaria, bueno, eso sí, una cosa que además del taller grupal, el taller, o sea, la intervención individual, vosotros tenéis equipos, enseña una enfermera que es un equipazo y te un éxito espectacular. Todo es puesto de temps y monta la dedicación de ese pase. Y i després, a nivell de consulta, sí que, per exemple, sí que n'hi ha voltes que ens fan la interconsulta des d'atenció primària, per exemple. Quan ho tenen la sort de tindre-les a elles, doncs, ens fan la interconsulta des d'atenció primària i vegem també els pacients. I després, normalment, els sanitaris, òbviament, estan convidats a vindre, però només s'encarrega riesgos laborals. De... Sanitaris, directament, al final, els riesgos laborals en una setmana, dos màxims, i les afirmen. Exacte. Aparte, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí, adelante. Quería hacer una pregunta para la pregunta. Cuando hacéis la intervención grupal, ¿a todos los que ponéis si prefieren individual o grupal o tenéis algún requisito de acceso a hacer la intervención grupal? ¿Tienen que pedir algo para que pertenezcan a la grupal? Pues bueno, yo creo que lo que nos está pasando ya es que como están los carteles y la difusión que hemos hecho directamente, muchos vienen y quieren apuntarse al taller grupal, porque a veces ya lo han intentado de forma individual en las consultas. Pero sí, en las consultas de enfermería y médicos, hay gente que prefiere individual y te lo dice, hay pacientes que te lo dicen que no, no, yo no quiero. Y hay gente que te dice, bueno, pues sí, vale. Y la propuesta es esa, como hemos explicado antes. Los facultativos de llevar ese paciente a la enfermera ya empieza a hacerle todo la intervención desde el principio y todo bueno, el procedimiento que os ha enseñado Sofía desde el primer momento. Una primera intervención individual que ya podríamos detectar si no quisiera continuar con la grupal y continuar haciendo la consulta de forma individual. Pero los que nos dicen que sí, pues ya pues se le hace, se le explica todo lo que necesitamos y ya se le marca el día para empezar. Y en la grupal, también un día de la esperada, que es el horario que veían que va a millorar, si es que un problema normalmente es el acceso de los pacientes al horario. Sí, y en sí, si tenemos un taller, que cada 15 días iba a saber hasta de esos pacientes, eso es muy complicado. Ahora, lo que estoy pensando, yo porque por tenerme el contacto telefónico un poco, si alguno puede venir, yo le dice el material. Le dice siempre y venir. Van fer en el 2023 un taller de matí i un de vespre. En el van fer tres, van fer el primer era de matí i la segon
tanda a fer un de matí i un de vespre. I ara hem començat de vespre, perquè el de matí... de vespre. El que passa és que aleshores molta gent no pot vindre perquè aleshores, pues, clar, no podem ficar-lo a l'ESEA. Entonces, aleshores més pront. Però sí, si no, jo el que faig és deixar-los la documentació. Quanta gent mínima teniu en el taller? O podeu acusar de mínima? Bueno, de nou, no m'ho va fer. Això va seguir primer. Això va dir. No. Mínima, bueno, màxima, jo crec que s'han apuntat 12, 15, com a màxim, uns 12. Penseu una cosa, que vosaltres no ho vam ficar, però varios han set en el taller. No sé si se queden, o sea, lo millor els últims dies en 5 o 6. En la boca de Sant Agustí jo vaig estar en Carmen, que és la que ho portava conductes addictives, i me va dir, un dia vaig anar a pràctiques i estava a los ulls. O sea, que mos passen a vegades coses, això, no? Però bueno, i després a lo millor torne, però a lo millor un dia coincidís que no podem vindre. Però mínim per ahí estaria. El màxim i el mínim, pues, és que sempre vosaltres, gràcies a... Hem tingut molta gent, puta. Pues el mínim... No entenem. Sí. Bueno, pues, si et parece, por nuestra parte, pasamos a la siguiente mesa. Pues una cosa, podeu mínims de descàrrecs i torneu, o si voleu ser de menys 4 anys. Pues vale, és que és de... Vale? Esteu bé? Patrick. Preferixes de peu. Enfocamos por callar. ¿Será? Sí. Sí, vos, aunque sí. Compañero, les he dado un sitio en un segundo de la edad y no ha tenido un teléfono de que no me estaba dispuesta a la que no me han dicho. Parece que no se ha hecho un poco de la gasta de aquí, pero les he dado un poco de la gasta. Sí, no me han dicho un poco de la gasta. Si no te puedo seguir, no es que me veré en paz. Entonces, no es diferente porque me quedo. Sí, está. Como pudiera entender de ti, que es lo que nos ha hecho una pregunta más. Ya casi la me engancha. Sí, haciendo una fuma.
Gracias.
Explíqueme cómo se pasa en cómo se pasa eso. ¿Los dispositivos se pasan? Sí. ¿Los dispositivos se veo? ¿Verte la cámara? Sentar. De tota manera, primer parlarà Patri, perquè és més curtet. Primer parla Patri. Primer parla Patri i després ho menjarà. Què passa? Sí, també. Sí, això és costa ets. Sí, sí, sí. Posa bé la primera. Està bé. Sí. Tu pots donar aquesta cosa? Sí. Bueno. Aquí tenim un estil. Penso que no pot passar. Bueno, gracias. Aquesta, donem pas a aquesta segona taula. Bueno, jo soc Carmen Mellosa, que m'agrada de Ciutadans de la Comunitat de Castelló i vaig a manera a aquesta taula, en la qual van haver dos ponents. La primera, ella va parlar de... Higiene de sustabat, el punte de Serama. I diuen Patricia Dorel, ella és enfermera de la unitat de prevenció de medicina preventiva del Medio Campo de Castelló. Perquè ja en diverses ocasions insistim en aquest tema, però no mai s'acaba. Moltes gràcies. Com senta? Hola, buenas, casi ya tardes a todos. Gracias por aguantar hasta la última mesa. Soy Patricia, soy enfermera del Servicio de Medicina Preventiva. Y el tema que he elegido para poner en común con vosotros es, lo he titulado, la higiene versus tabaco, pero voy a hacer incidencia en un concepto relativamente nuevo o el más actual dentro del ámbito del tabaquismo, que es el humo de tercera mano. Durante las mesas anteriores a mi ponencia se ha estado hablando mucho del fumador y del tabaco, pero vamos a ver que también existen otros riesgos que no están centrados en el propio fumador, que son interesantes y como personal sanitario debemos conocerlos. El guión que voy a seguir, pues vamos a hablar un poquito de qué ocurre con los profesionales que salen a fumar con ropa de trabajo. Hemos podido ver imágenes en la ponencia de Julio García, hemos visto una foto bastante llamativa, creo que nos ha impactado un poco a todos, porque todos hemos visto, pero la verdad es que no he sido capaz de poner ninguna foto de esa manera, que son nuestros propios sanitarios, nuestros compañeros, fumando justo adelante en el ámbito hospitalario. Es uno de los temas importantes relacionados con el tabaco, que no sea, creo que no hemos hablado en esta jornada hoy, que es la delimitación de los espacios. Estos sanitarios que hemos visto en esa foto, que parece que están fuera del ámbito hospitalario, ya no estamos fumando en el interior, estamos en el exterior, pero sí que tenemos que tener claro como sanitarios que eso pertenece al recinto hospitalario y, por lo tanto, ahí tampoco se puede fumar, ¿no? Y me ha venido súper bien esa foto para contar los espacios donde se puede y no se puede. Y ahí, a pesar de ser exterior, no se podría fumar. Vamos a seguir hablando con las manos. Yo pertenezco al Servicio de Medicina Preventiva y aquí ahora mismo hay muchos profesionales de atención primaria, pero si hubiera hospitalaria sabrían la guerra que damos nosotros, la vigilancia de la higiene de manos a todos los profesionales. Por lo tanto, también voy a enlazar en mi presentación
el tabaco con esa limpieza de las manos. Hablaremos que de la definición del humo de tercera mano y cómo afecta a nosotros como profesionales y a nuestros pacientes, unas recomendaciones que he sacado de algunos artículos científicos que he revisado y una conclusión. Bueno, para empezar, hablaremos de unos conceptos que sí que son, están más escuchados porque ya hace más años que se habla de ellos. El famoso humo de primera mano, que sería el humo que genera el propio fumador a la hora de realizar el acto de fumar, y el humo de segunda mano, esos fumadores pasivos, ese ambiente que rodea, el entorno que rodea a los fumadores y que perjudica también a las personas que no fuman, pero sí inhalan ese humo que se considera humo de segunda mano. No tenemos bastante con saber ya que hay fumadores, que hay humo de primera mano, que hay humo de segunda mano. Aquí sois muy jóvenes, pero esta serie causó sensación en nuestra época. Los problemas crecen. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros con toda la literatura científica que nos está cayendo en nuestras manos actualmente. Que no dejan de crecer problemas y no tenemos bastante con el de primera, el de segunda, que nos llega el humo de tercera mano también. Por lo tanto, ¿cómo se define ese humo de tercera mano? ¿Qué es el humo de tercera mano? Pues es una combinación de gases y partículas que se quedan adheridas, que el humo del tabaco genera, y que se quedan adheridas a la ropa, al cabello, a las superficies en general, al coche, si tenemos fumadores que fuman en los coches, a las manos, esas partículas que el humo del tabaco genera, que no se tienen en consideración porque a primera vista no las podemos identificar. No es lo mismo cuando tú ves en una cafetería a un fumador fumando, ese humo, si tú no quieres ser fumador pasivo, te cambias de mesa. En cambio, estas partículas que genera este humo de tercera mano no son visibles, por lo tanto no somos conscientes de que están en nuestro entorno. También se adhiere a la piel, pueden ser inhaladas, ingeridas, etc. Sus componentes pueden permanecer, que es también una de las cosas interesantes que hay que tener en cuenta respecto a este humo de tercera mano, pueden estar adheridas a superficies y permanecer meses y meses adheridas. Hay que tenerlo en cuenta. Y las sustancias químicas de estas sustancias pueden ser la nicotina, como sustancias cancerígenas, el formaldehído, la naftalina y otras muchas otras que genera ese humo del tabaco y que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Esta exposición al humo de tercera mano es novedosa. La verdad que no todo el mundo es conocedor. Por lo tanto, hay que hacer formación, hay que hacer difusión, divulgación, formación e información a todos los pacientes que fuman, a toda la población general y, por supuesto, a los propios sanitarios. Incrementa, podemos enfermar de cáncer también con este humo de tercera mano y incrementa el riesgo de mortalidad asociada al tabaco. He revisado evidencia científica sobre el tema que hay publicado. ¿Qué artículos tenemos a nuestra mano sobre humo de tercera mano? Pues bueno, en primer lugar os muestro este estudio que hicieron en Farmacia Comunitaria, donde se detallan, es una revisión de PubMed, donde se detallan cuáles son estos perjuicios que tiene este humo de tercera mano, ¿no? Y pues como resultado pues nos dice que la evidencia científica existe sobre el humo de tercera mano, que es menor esa evidencia que el humo de segunda mano, ya os digo que es algo novedoso que se está empezando a estudiar en estos tiempos, pero se tiene que tener en consideración, porque sí que es peligroso para la población. Otro estudio obtenido en PubMed nos dice también que este humo del tabaco es un contaminante ambiental que puede causar destrucción de folículos y disfunción de los ovocitos. Por lo tanto, también afecta a nivel reproductivo este humo de tercera mano que no vemos. ¿Cómo hilamos este humo de tercera mano y lo bajamos a la realidad, a nuestra realidad como sanitarios, ¿no? Pues habéis visto fotos, esos sanitarios que salen fuera durante su tiempo de trabajo a fumar, ese humo se adhiere a su ropa de trabajo, a sus manos, a su pelo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaríamos? Los fumadores se recomienda la limpieza de las manos. Cuando alguien fumador sale a fumar y vuelve a entrar al hospital, al centro de salud, etcétera,
debería hacerse un lavado de manos. Incluso, creo que lo pongo en la siguiente, hay estudios que nos dicen que con el lavado con agua y jabón no sería suficiente y nos viene súper bien para darle mucho más protagonismo a nuestros productos de base alcohólica, que es lo que, con lo que deberíamos trabajar, las soluciones hidroalcohólicas, ¿de acuerdo? Estas normas de higiene se deben tener especialmente presentes antes de relacionarse con niños, yo siempre pongo barra enfermos, y en el caso que nos ocupa, el relacionarse justo con nuestros enfermos. La mayoría de estudios que he podido leer para prepararme la presentación van dirigidos a niños. El humo de tercera mano está bastante más estudiado en los niños. Luego pongo otro estudio. Dado que los residuos del tabaco se quedan adheridos a las manos, la correcta higiene de manos, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser nuestra práctica? No creo que sea nuestro caso, pues estando aquí no creo que haya mucho fumador, pero deberían lavarse las manos con agua y jabón convencional y para conseguir la asepsia correcta de la piel deberían hacer uso de, de los productos de base alcohólica, de las soluciones hidroalcohólicas. Y deberían cambiarse el uniforme, eso sería primordial, no salir a fumar con la ropa de trabajo. Este es el estudio que os comento, un estudio de la biblioteca, este es el de lavado de manos de la biblioteca Cochrane, en la que nos dice que el lavado de manos produce una eliminación incompleta de la nicotina de los individuos que fuman. Era un experimento controlado aleatorio en el que se pone de manifiesto esto, que no es suficiente el lavado de manos. Pensad que hemos partido de la premisa que el humo de tercera mano se queda adherido en superficies, pelo, manos, ropa, etcétera, meses. Por lo tanto, con esa higiene de manos, en este estudio se demuestra que no es suficiente. En este otro estudio también habla de niños, en este caso, porque ya os digo que es la bibliografía que he encontrado básicamente está orientada a niños, es un estudio en niños menores de 12 años, en los cuales el 97% de estos niños que participaban en este estudio tenían nicotina en las manos. Claro, menores de 12 años no vamos a pensar que esos niños fuman, sino que han recogido esta nicotina que se ha estudiado del ambiente en el que viven. Pero más sorprendente es que el 95% de estos niños vivían en hogares donde no se fumaba. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Pues que este humo existe, hay que tenerlo presente y hay que divulgarlo, hay que entender que los fumadores tienen que saber que no solo perjudican a ellos mismos y al que tienen al lado, sino que esta bola se hace más grande. Otros estudios nos decían también que se ha encontrado este humo de tercera mano en salas de cine para no fumadores, en coches de segunda mano, ojo cuando entréis las aplicaciones, ¿no? Voy a decir nombres, pero hay en nuestras aplicaciones de segunda mano donde vendemos ropa, etcétera, porque puede ser que nos vengan con regalito. Incluso en habitaciones de hotel para no fumadores también se encontraron partículas de humo de tercera mano. ¿Y cómo hacen los investigadores para encontrar este humo de tercera mano? Pues utilizan técnicas, una de ellas es la espectrometría de masas, en la que se puede medir con esta técnica, pueden medir qué compuestos están adheridos a las superficies, si son conocidos, saber testarlos, o si son desconocidos, saber de dónde han salido, ¿no? Pues de esta manera, con estas moléculas químicas, averiguan o pueden testear este humo de tercera mano. La ropa, las superficies y el fumar. El fumar en el exterior, está claro, es mejor que en el interior. Aún así, hay estudios que avalan que este humo que generamos sea en el exterior, se nos va a adherir igualmente. Los residuos de nicotina se adhieren a la piel, a la ropa del fumador. Estos residuos siguen al fumador hacia el interior y allí se propagan a todas partes. Los sanitarios, que somos nosotros, a pesar de todo, siguen saliendo a fumar porque ya hemos podido ver durante las dos mesas que esto cuesta mucho, que sepan que por lo menos tienen que cambiarse de ropa, que menos, que respeten los perímetros del hospital donde no se puede fumar a pesar de ser exterior y que no fumen con la ropa de trabajo porque esto se lo van a llevar a sus pacientes. ¿Qué recomendaciones nos dan las guías para reducir la exposición al humo de tercera mano? En primer lugar, la más obvia, dejar de fumar. El mejor tratamiento es la prevención, ¿no? En general, pues dejemos de fumar. Si se puede fumar
que no sean espacios cerrados, que sea al aire libre. Evitar en hogares, en coches, todo esto va a evitar que ese humo de tercera mano se quede adherido a muchas partes y que vengan otros y se lo lleven. Si no es posible tener un ambiente libre de humo en el domicilio y en coche, ¿qué se recomienda? Se recomienda la ventilación, se recomienda limpiar las superficies. Si tenemos ingresado en el hospital un paciente que es fumador, que sale a fumar y el personal sanitario es consciente, debería extremar esa limpieza de las superficies en su habitación, ¿de acuerdo? Aspirar y cambiar, si fuera posible, alfombras, sofás, ropa de cama, pues más frecuentemente que si no hubiera este humo de tercera mano. En fumadores y personas expuestas, antes de relacionarse con niños, se recomienda la limpieza de las manos y cambiarse de ropa. La fotografía que hemos mostrado en la primera mesa, veíamos una persona sanitaria con el pijama de pediatría, ¿no? Pues hay muchos estudios que avalan que esa persona con esa ropa va a ir a una UCI pediátrica, va a ir a una unidad de neonatos y a esos niños se les va a adherir este humo de tercera mano con las partículas nocivas que conlleva. Y demás, además, contamos también con apoyos, que es súper importante, también lo hemos visto hoy. Hay muchísimas campañas relacionadas con no fumar, la higiene y el tabaco, muchísimas campañas. Y tenemos también, por suerte, por eso estamos hoy aquí también, el apoyo institucional. Salimos en redes sociales, también han puesto la foto las compañeras de primaria, uno de cada cinco castellonenses fuma. Por lo tanto, nos estamos haciendo visibles. La dirección, nuestro Día Mundial del Tabaquismo, aquí en el hospital, la dirección de enfermería también vino a apoyarnos. Otro año, el año que cambiamos un cigarrillo por un libro, nos pusimos en el hall donde nuestros compañeros sanitarios salen a fumar la rampa, si alguien trabaja aquí por la rampa, circula todos los fumadores dos o tres veces durante su turno de mañanas, ¿no? Los vemos pasar. Cambiábamos un cigarrillo, era un gesto simbólico, ellos rompían un cigarro y les dábamos un libro. Os tengo que decir que no muchos rompieron, que ya les dolía un poquito eso de romper un cigarrillo, pero bueno, ahí estamos siguiendo, seguimos intentando. Como conclusión, decir que décadas de políticas permisivas para fumar han creado reservorios significativos de humo de tercera mano en muchos ambientes interiores. El humo de tercera mano puede persistir a niveles estables durante periodos prolongados, lo que crea las condiciones para la exposición dérmica por ingestión, por inhalación crónicas a componentes dañinos. Somos sanitarios y nos movemos entre la enfermedad de nuestros pacientes. Pongamos todos de nuestra parte. Hace años, también se me ha movido el circulillo, hace años también veíamos esto, era habitual ver a nuestros compañeros, ver a los sanitarios de aquella época, fumando en las habitaciones, en los controles de enfermería, etc. Y a mí me gusta mucho poner esta frase de Martin Luther King, porque no estamos donde queremos llegar, nos queda mucho recorrido. No estamos donde vamos a llegar, pero sí estamos lejos de esa foto anterior. Esto ya, por suerte, ya no lo vemos. Por lo tanto, sigamos adelante, no desfallezcamos, que el camino es largo, pero viendo que aquí hay mucha participación también de primaria, que sois la puerta de entrada a toda la población, creo que entre todos un pasito más para el año que viene conseguiremos dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, el segundo también es el aviso que se presentó. Ellos se pasan en el ámbito comunitario y la comunidad, en nuestro departamento de cruzar, en nuestro mundo. Y también es parte de la organización de la orquesta de las. El tema que hemos dado a presentar está relacionado con el tabaquismo y el cannabis para las entidades comerciales de salud. Y sin más explicaciones, por favor. Vale, a nivel ambulatorio, con respecto al humo de tercera mano, tenemos que hacer mucho hincapié cuando hablamos con los pacientes, que los pacientes, por ejemplo, nos dicen, no, yo ahora tengo mucho humo, hasta que no se van a dormir el humo, nada, y tal, ¿qué pasa? Van a dormir, se quedan en el salón,
tiernos, para los cigarrillos, sus cigarrillos, el humo se queda en el ambiente, poco a poco, esas alquitranes, metales pesados y sustancias orgánicas complejas se depositan encima de mesas, de sofás y de juguetes de niños. Y hay que decirles a los padres que no es suficiente no fumar delante de los niños, sino que es un grave problema para los niños, porque esos niños después tienen complicaciones. Decirles que no hay que fumar en casa. Y si dejan de fumar, pues que se dejen de fumar, que es lo más fumar. ¿Vale? Bueno, pues empiezo yo con mi charla. Creo que voy a tocar un tema bastante novedoso. Un tema bastante novedoso y es el de los determinantes comerciales de salud. Bueno, todo esto me presento, soy Francisco Ballester Mechó, soy farmacéutico en Villarreal. Y lo primero, agradecer a la organización la invitación al Grupo de Abordaje del Tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que es la rama de la SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la rama autonómica, y a mí, pues, personalmente, pues, por representarles en este acto. Particularmente, yo llevo 30 años trabajando en tabaquismo. No me quiero enrollar mucho porque si no, no va a dar tiempo a todo esto. Y en mi farmacia actualmente, pues, tengo una especie de ONG. Asisto a pacientes, tantos de la sanidad privada, que son los menos, y tengo muchos pacientes, pues, que por horarios incompatibles, pues, algunos médicos delegan en mí el seguimiento y el acompañamiento que efectúo durante un año entero. Porque, según la OMS, una persona no es esfumadora hasta que hace un año que ha dejado de fumar. Lo de esfumadora también es un cartelito que no podemos colgar, porque a partir del primer año también hay recaídas. A los 5 años hay recaídas y hasta incluso tengo yo algún caso de recaídas a los 10 años. Desde el Grupo de Abordaje del Tabaquismo, pues, desarrollamos una labor de formación de profesionales sanitarios, sobre todo, y de lucha contra el tabaco. A nivel de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, formamos a médicos, a enfermeros y a farmacéuticos. También estamos en hospitales, aquí estamos en la unidad didáctica, tenemos una jornada anual donde a los médicos residentes de tercer año, pues, les damos una jornada de tabaquismo un poquitín concentrada, porque la última vez, entre la doctora Magaly Martín Navarro y yo, dimos 8 charlas seguidas en una mañana. Y bueno, pues ahí estamos. Bueno, ¿qué son los determinantes comerciales de salud? Pues los determinantes comerciales de salud, como os he puesto en esta diapositiva, os he puesto los más conocidos. Como definición diríamos que son aquellas sustancias, productos o servicios de ámbito cotidiano que, por su carácter adictivo o no, pueden interferir en nuestra salud de manera negativa. Otras características son, primero, que son factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, y recordemos que en España el 90% de las personas nos morimos de enfermedades no transmisibles. Que son promovidas y publicitadas por grandes corporaciones internacionales dirigidas a estratos poblacionales diana, sobre todo gente joven, de aquí la prevención del asunto de esta charla, son conductas de consumo que por medio de la publicidad y el marketing se copian, se aprenden y se incorporan a nuestra vida, y que también puede llevar a contraer enfermedades muy graves. Todas estas corporaciones internacionales, multinacionales, lobbies de presión,
que buscan aumentar sus intereses económicos sin medida, preconizan una autorregulación para favorecer sus intereses que les esculpe y que no los lleve a una regulación legislativa, que normalmente suele ser más restrictiva para ellos y tal. He puesto aquí unos ejemplos, el tabaco, que lo vamos a ver más detenidamente a continuación. He puesto un caso flagrante de determinante comercial de salud, el caso del Oxycontin, de la oxicodona en Estados Unidos. He puesto las multinacionales farmacéuticas. En este caso, este problema que pasó tiene que ver con una avaricia y unos intereses desmesurados de ganancia y usura por parte de un laboratorio, Pertu Pharma, un laboratorio estadounidense, que no reveló el poder de adicción de la oxicotina, escondió informes, contrató a grandes eminencias, entre comillas, para hacer propaganda de este medicamento. Se pagaban incluso a facultativos para promover la prescripción y al final acabó con un montón de americanos que habían asistido a una consulta por una dolencia, un dolor moderado a grave, adictos al oxicotín. Aparte, resulta que luego la FDA pasó... La FDA en este caso estuvo, vamos, negligente totalmente, no reaccionó a tiempo, cuando reaccionó fue tarde y fue para endurecer las medidas de prescripción del Oxycontin, y lo cual generó que muchos adictos que se habían enganchado al Oxycontin no tuvieran otra solución que engancharse a la heroína, abundante y barata en el mercado negro americano. O sea, convirtieron a pacientes que habían acudido a la consulta por un dolor en adictos a la heroína. Bueno, ya no voy a hablar más de esto y paso directamente a otras cosas. Las redes sociales, por ejemplo, Internet y Facebook, son con estas políticas de compraventa de la atención, y ahora Facebook ha dado una vuelta más y ahora es compraventa de la atención total. O sea, tú entras en Facebook y vas a mirar una cosa y te inundan de información, saben tus intereses, saben tu trabajo hasta incluso, saben tus preferencias, te bombardean con artículos que te interesan más o menos, y aparte de eso, publicidad, publicidad y publicidad. Bueno, el alcohol es un gran determinante comercial de salud. Yo, con el alcohol, pues aparte que es una cosa tradicional, es un producto muy tóxico. Si vemos la gráfica, no he puesto la gráfica porque yo digo, no pongo más diapositivas ya. Si ponemos la gráfica del consumo de gramos de alcohol al día y la aparición de efectos adversos debidos a complicaciones de salud por alcohol, vemos que tiene una forma de J. Empieza así y de momento se eleva y sube recto, ¿vale? A partir de 20 gramos al día de alcohol, que viene a ser un pelín más de un tercio, aparecen todas las complicaciones debidas a problemas con el alcohol. Y la zona que va de 10 gramos a 20 gramos es la zona que la J hace así, y yo digo el baile de la J, ¿dónde te va a tocar la enfermedad? Bueno, más determinantes comerciales de salud tenemos las bebidas energéticas y su relación por la alta cantidad de azúcares que llevan, su relación con la obesidad, que es un grave problema en España. Tenemos la pornografía, que altera pornografía, además que la gente joven con pocos años tiene acceso a ella, altera completamente las relaciones sexuales en una pareja. Esto es mata parejas, creo. Los combustibles fósiles, sabéis que la contaminación por quema de combustibles fósiles hace enfermar a muchísimas personas en el mundo. Los salones de juego, el juego online, las apuestas, todo esto pues también es un determinante comercial de salud. Los alimentos ultraprocesados, los videojuegos, y al final he puesto el cannabis, lo he puesto en rojo porque el cannabis está legalizado más o menos el consumo,
pero el comercio y el tráfico son ilícitos en España. Bueno, esto lo pasamos. Y prevención del tabaquismo, pues vamos a ver el tabaco como prototipos, que es el prototipo ideal para definir un determinante comercial de salud. Os leo esta frase que he puesto aquí. Hay muchos problemas de salud que para resolverse necesitan al mismo tiempo pues nuestra atención, nuestra actuación en los parlamentos y gobiernos, además de los necesarios recursos en consultas, hospitales y quirófanos para el tratamiento de los pacientes. Leído un pelín al revés, quiere decir que si solo confiamos en los recursos de consultas, hospitales y quirófanos, se nos escapa algo. Vamos a ver esto que se nos escapa, ¿qué es? Bueno, antes que nada deciros que esta ponencia o intervención la he basado en el curso, bueno, un curso que hace, que se llama Evidencia en Cannabis y Tabaco, del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, dentro del Plan Nacional sobre Drogas. Lo he basado también en un curso sobre determinantes comerciales de salud de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo, también del Plan Nacional sobre Drogas, en documentos del Grupo de Trabajo y Abordaje de Tabaquismo al que pertenezco y en alguna aportación propia de mi experiencia. Bueno, hemos ido aprendiendo en estos años en esto de la lucha contra el tabaco y el tabaquismo de nuestros pacientes. Frente a una droga muy adictógena, que es la nicotina, y antes he comentado cuando Julio ha hablado sobre la adicción a la nicotina, he comentado porque era adictógena, no me extiendo ahora, parece que haya una mano negra que busca entrar en nuestra vida, reintenta colarse y no perder cuotas de mercado, a expensas de la salud comunitaria y con el fin de aumentar sus intereses económicos cuanto más mejor. Hablo de lobbies creados por multinacionales del tabaco con grandes cantidades de recursos para gastar y sobre todo para ponerse en lo posible y en lo imposible a una regulación legislativa que les pueda perjudicar. Hace poco vi este recorte en un periódico, hablaba de tabaco, yo pues casi todo lo que veo de tabaco lo leo, me gustó mucho cómo estaba redactado, y habla pues de esto que estoy que comentaba anteriormente. A partir de los años 40, de 1940, se empezaron a conocer los efectos perniciosos de fumar. Documentos internos de las multinacionales farmacéuticas lo demuestran. Estas empresas silenciaron y no informaron a los usuarios del gran poder de adicción de la nicotina y de las graves enfermedades causadas por consumo. Como dice en la diapositiva, hasta incluso 2/3 de los usuarios de tabaco acaban teniendo serios problemas y algunos muy graves. ¿Cómo es posible que exista una conducta creada por ciertos intereses, intereses que hemos hablado, que aprendemos, y que esta conducta, que es fumar, mate a 8 millones de personas en el mundo y que en España, reiteradamente, nos hayamos instalado en una prevención por muertes directas asociados al uso del tabaco de 53.000 personas al año? Es difícil de comprender y de explicar a la sociedad. Esto es como vivir con un asesino en casa y además permitiendo su venta en innumerables estancos, bares, restaurantes y demás sitios. Vamos, no es normal. Aquí en el artículo también dice que estas muertes, que es el artefacto más letal de la historia de la humanidad, que mata a 8 millones de personas, como hemos dicho, y que estas muertes superan a las muertes por malaria, por tuberculosis, por accidentes de tráfico, por el cambio climático, por las guerras y por las catástrofes todo. Bueno. En una de las formaciones que dimos aquí hace poco, una charla que di yo, de título Abordaje del tabaquismo y la magnitud del problema, pues
entrábamos en estas cifras de manera muy detalladamente. Hasta incluso la OMS asegura que 1.300.000 personas mueren al año en el mundo por el humo de segunda mano y que 8 millones al año han muerto en el año 2022 por consumo de tabaco. Continuando con este artículo que me gustó tantísimo, en 1953 ya empezaron, bueno, a partir de 1940 os he comentado que ya se conocían las empresas tabaqueras multinacionales, ya conocían los efectos adversos del tabaco y que se comenzó a hablar de todo esto. En 1953, 13 años después, las tabaqueras, como dice bien este artículo, se reunieron, muy, muy detalladamente, por cierto, se reunieron en el Hotel Plaza de Manhattan, en Nueva York, y decidieron contratar a una empresa especializada en el trabajo de lobby, Hill & Knowlton, que construyera una gran cortina de humo. Se creó esta gran tapadera en forma de lobby para, a través de presiones políticas, informaciones sesgadas y la responsabilidad social corporativa, hacer frente a la ola de informaciones sobre los efectos graves sobre la salud de las personas que fumaban. Bueno, vamos a ver cuáles son las estrategias que utiliza la industria del tabaco para conseguir que desde hace 70 años un producto que mata todos los años a 53.000 personas en España y a 8 millones de personas en todo el mundo, se venda legalmente en muchos sitios y a un precio muy barato. Esto aquí hay gato encerrado. Bueno, estas estrategias son fabricar duda cuando la ciencia, por ejemplo, aquí en España, pues ahora, bueno, ahora no, hace unos años, se han comercializado los cigarrillos eléctricos y los dispositivos de liberación de nicotina o de vapor. Se han comercializado sin ningún estudio en Internet. Esto es fabuloso. Podéis entrar y podéis alucinar de la cantidad de modelos que hay, de precios, de recargables, de sabores, aromatizantes, todo dedicado en mejores, prevención. Y resulta que ha sido después los médicos de Estados Unidos, país que va a la cabeza en todos estos cigarrillos electrónicos, cuando han empezado a haber enfermedades. Se ha trasladado en España y en España pues ya hay cuadros clínicos debidos a los cigarrillos. Pero, ¿qué pasa? Que en un principio pues, se han autorizado. Cuando empiezan a aparecer estudios diciendo lo malo que es fumar o lo malo que es utilizar cigarrillos electrónicos, estas empresas lo primero que hacen es crear incertidumbre. Dicen que hace falta más estudios, dicen que no hay estudios, que no hay un consenso científico, que el problema es muy complejo, en fin, toda clase de argumentos para desacreditar a la ciencia. Influyen en grupos científicos, o sea, se cuelan personas de su estima en grupos científicos para alterar resoluciones, pagan expertos, patrocinan congresos científicos, sociedades y todo esto. Influyen en el gobierno, financian partidos políticos, por ejemplo, aquí en España tenemos partidos que son por la legalización del cannabis, que ya hablaremos después. Hacen lobbies políticos, adornan todo esto con multitud de grupos fachadas, fundaciones promocionadas, plataformas pagadas, asociaciones de no sé qué, corporaciones que parece que no sean las empresas y que defienden los mismos intereses desde otro punto de vista, grupos de investigación que financian ellos y cuando no les gustan los resultados de los ensayos clínicos, paran la financiación y ahí se acaba la investigación. Bueno, desvían la atención, tienen planes de responsabilidad social corporativa que son muy eficaces. La responsabilidad social corporativa yo siempre la comparo con la cara amable del demonio, para que veamos
de que hablamos, abogan por la autorregulación, o sea, yo me regularé, yo haré modificaciones en los productos para que no sean tan tóxicos, no sirve para nada, por supuesto, lo único que sirve es la regulación por legislación oficial. Manipulan el lenguaje, como decía antes Julio, recurren a libertad, yo puedo ser libre para fumar, puedo ser libre para hacer estas cosas. Es un problema de responsabilidad individual de las personas no utilizar bien nuestros productos tóxicos. Bueno, hacen avances tecnológicos que no sirven para nada. Por ejemplo, en los cigarros de filtro inventan que las boquillas lleven unos pequeños orificios, poros, por donde cuando se absorbe el humo se fuma, se diluya con aire que entra por ahí, olvidando que el fumador coge el cigarro por la boquilla y con sus dedos tapa la mitad de los orificios. Perdón. Los avances tecnológicos, por ejemplo, de los cigarrillos light, un caso demencial, los cigarrillos light no solventan ningún problema. Es más, probablemente agravan porque hacen hacer fumar más porque la persona está hecha a una cantidad de nicotina al día y si no tiene motivación y tiene nadie que le diga nada, lo que hace es fumar más cigarrillos. Exageran la importancia económica de estas empresas, que vamos a crear tantos puestos de trabajo. Por ejemplo, en España pues ya se está hablando de copia del modelo americano de enormes fincas o parcelas de hectáreas para plantar plantas de marihuana. Y ya tienen hecho sus cálculos y anuncian que cada hectárea de marihuana pues, va a dar empleo a 17 personas. Bueno, en fin, son unos expertos en manipular todo esto y tal. Y luego, por último, la lucha judicial. Ya os pondré ejemplos de litigios, se meten contra todas las denuncias que les ponen, tienen grandes bufetes de abogados, pagados, les sobra el dinero, ganan barbaridades y pues recurren todas las sentencias que hay por haber hecho. Forman grupos políticos de lobbies, que entre otras cosas pues retrasan la puesta en marcha de medidas o hasta incluso pues montan también litigios, como lo veremos en algún ejemplo, para anular las legislaciones que hacen los estados contra el tabaco. Bueno, vamos a ver algunos casos de estos desde los que he hablado. Por ejemplo, el primero, la Asociación Médica Mundial condena la decisión de Philip Morris en contra del gobierno australiano porque se le ocurrió hacer el empaquetado genérico. El empaquetado genérico es que todos los paquetes de tabaco pues lleven, no lleven marca y que sean todos igualitos. Esto está pendiente en España, lo haré después, pero sí, una medida que está, yo creo que aquí en España se está pidiendo hace 10 años ya. ¿Por qué no se ejecuta? Pues no lo sabemos. Bueno, perdón, ahora creo que hay una, entraré ahora después y veremos que hay algo para el empaquetado genérico ya me he hecho, pero ha costado mucho tiempo. Esto es una condena a Philip Morris por afirmar que los cigarrillos light eran más sanos que los clásicos. La Asociación de Consumidores pues, puso la denuncia y con toda la razón. Esto es una condena a Philip Morris por no advertir expresamente en los paquetes de tabaco pues los peligros de fumar. Ahora ya vemos que las cajetillas pues llevan pues ahí figuras a las que el fumador se acostumbra y pues al final parece que no haga ni caso. Pero esta sentencia le costó a Philip Morris, sentencia seguramente recurrida, 28 mil millones de dólares. Ojito, que no está hablando mal de moco de pavo. Otra condena a Philip Morris de 7.250 millones a una paciente que le causó cáncer de pulmón. La paciente consumía su marca Marlboro. Por supuesto, sentencia recurrible, seguro. Este procedimiento que inició Philip Morris y British American Tobacco
recurren una sentencia sobre, sobre etiquetado genérico también en el Reino Unido cuando formaba parte de Europa. Otra sentencia de 3.000 millones de dólares a un enfermo de cáncer. Aquí en España, recientemente, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sanciona a las principales empresas de tabaco y a una distribuidora que copa muchísimo de la distribución a los estancos, que es Logista, porque esta empresa pasaba los pedidos de los estancos a las empresas tabaqueras. O sea, pues una cosa prohibidísima porque afectaba pues al precio del tabaco. Otro asuntito, Philip Morris y un distribuidor local oponiéndose por medio de un proceso judicial contra las leyes de prorregulación del tabaco que el gobierno de Uruguay había emprendido. Bueno, otra cosa. Otro asuntito. Resulta que, bueno, esto es otra foto sacada de un periódico, el periódico es del año 2003, pero esto se sabía mucho antes. Resulta que sabéis que a las hebras de tabaco pues se le adicionan en la industria muchas cosas. Productos para que se palmace mejor, productos para matar un poquitín el sabor amargo, para disminuir la irritabilidad que producen, para muchas cosas. Pero se pilló que Philip Morris, con su marca Marlboro, estaba introduciendo una sustancia muy conocida que es el amoníaco en los cigarrillos. ¿Y qué conseguían añadiendo amoníaco a los cigarrillos? Pues conseguían una mayor disponibilidad de la nicotina, multiplicar por 5 el poder de adicción de la nicotina, la droga más adictógena del mundo. Esto llevó a la marca Marlboro pasar de unas ventas a las que estaban acostumbrados a ser la primera marca de venta mundial. Bueno, voy a pasar esto porque me dicen que vamos todo de tiempo. Vamos a llegar a unas gráficas donde vamos a ver la disminución del producto estrella de las tabaqueras, que son los cigarrillos eléctricos, y como había dicho alguien antes también, el aumento de los productos del IAR, pero sobre todo la disminución de su producto estrella. Aquí vemos como en esta gráfica del año 1999 al 2019 corresponde a la línea azul claro. La bajada de ventas es espectacular. Bueno, se hizo este estudio en Estados Unidos, donde se vio que ya bajaban los cigarrillos clásicos y aumentaban los cigarrillos electrónicos. Aquí no se habían inventado, era el cigarrillo electrónico solo. Pero este estudio hacía una estimación de la evolución hasta el año 2003. Fijaros cómo sube el uso de cigarrillos electrónicos. Resulta que aquí en España, pues como antes he hablado, tenemos una prevalencia, esto es encuesta de edades efectuada en personas entre 15 y 65 años, una prevalencia del 33% de la población fuma diariamente. Eso es una de cada tres personas. Estadísticas hay muchas, esto es una estadística muy bien hecha a nivel nacional. Solo deciros que en la Comunidad Valenciana este 33% no se cumple. Los últimos datos son de que los hombres fuman alrededor de un 23% y las mujeres están alrededor del 19% de prevalencia. ¿Vale? La encuesta Estudes, que recoge población estudiantes de segundo de ESO, de 14 a 18 años, solo son 5 años, pero se ve que están disminuyendo cantidad el uso de cigarrillos clásicos. O sea, a la gente joven, en esta gráfica, se ve claramente que desde el año 1994 el consumo de cigarrillos clásicos está bajando. ¿Vale? En este grupo, la prevalencia del uso diario de tabaco es del 7,5%. ¿Vale? Bueno. Esta gráfica es complementaria a la otra porque aquí lo que se ve es el gran aumento de cigarrillos electrónicos y dispositivos de liberación de vapor o de nicotina. En lo que es el uso diario, se ve que en el año 2021 la prevalencia era del 8,1
pero que en el año 2023 la prevalencia ha subido al 26,3. O sea, como os pongo aquí en rojo, aquí está el gran campo de batalla del futuro. Los dispositivos electrónicos y la gente joven. ¿Vale? Bueno, con vistas de todo esto, pues gente que tiene muy buena todo el lobby del tabaco, pues, ¿qué hicieron? Inventaron un producto para jóvenes. Inventaron los cigarrillos electrónicos en principio, ahora veremos cómo evolucionaron, y sobre todo con la teoría de reducción de daños frente al tabaco clásico. Claro, estos cigarrillos pues no tienen alquitranes, no tienen muchas sustancias de las que tiene el tabaco clásico, pero tienen otras cosas. Vamos a ver. Este esquema, pues vemos que aquí hay 4 generaciones, actualmente ya hay 5 generaciones de estos dispositivos. No voy a entrar en cada uno, ha habido una evolución total desde el cigarrillo electrónico, que es la primera generación, hasta ahora los pod mods, que son como pequeños pens, muy chulos, muy sabores a tope y tal, pero que tienen sus inconvenientes. Bueno, una noticia que va a salir de hace poco es que el Ministerio va a prohibir los vapeadores recargables. Bueno, entre las sustancias que vemos que llevan estos cigarrillos electrónicos, tenemos sustancias adictivas en igual cantidad que un cigarro clásico, como son la nicotina, los metabolitos cotinina y nornicotina. Compuestos orgánicos como propilenglicol y glicina vegetal, que son causantes de asma infantil y de neumonía lipoidea. Aldehídos, como el cetaldehído, formaldehído y acroleína, que son cancerígenos. Cancerígenos como las nitrosaminas. No os quiero hablar de que uno de los mayores potenciales terapéuticos, que era el Champix, se retiró por presencia de unas cantidades de nicotina, de nitrosamina. No os olvidéis de eso. Ahora ha salido la varniclina por el laboratorio Normon, han reducido casi a cero la cantidad de nitrosaminas y se puede prescribir otra vez. Bueno, metales pesados como el níquel, cromo, cadmio y polonio, y plomo, que son carcinógenos, y aromatizantes, pues, que atraen a menores y esto. Hay una sustancia muy importante que no está puesta aquí, que es el diacetil, que está relacionado con bronquitis obliterante, un proceso bastante grave también. Bueno, ¿qué está pasando en España? Permitidme que me alargue unos minutos porque esto es prevención total. Como sabéis, ha habido ahí un jaleo impresionante político, se ha politizado el tema de fumar en las terrazas. Si fumamos en las terrazas, pero no estamos separados 10 metros, son datos oficiales de científicos, ¿qué pasa? Que podemos, si el aire lo tenemos a favor, pues estar respirando humo de segunda mano, ¿vale? Todos sabemos que el humo de segunda mano no trae nada bueno. Pero, aparte de esto, ¿qué es lo verdaderamente importante de autorizar fumar en las terrazas? Bueno, los restaurantes, algunos venden tabaco, tampoco es eso, pero cara al lobby, cara a estas multinacionales, ¿qué es lo importante? Una terraza, en España habrá millones, es un escaparate. Un escaparate donde la gente fuma con normalidad. Pasan por ahí niños, adolescentes, adultos, y ven la palabra normalidad en el fumar. En esta charla yo voy a incidir en dos cosas sobre todo. La palabra desnormalizar, el acto supuestamente que no quieren las tabaqueras, desnormalizar la primera. Ya vendrá después la segunda. Bueno, pues hay que tener en cuenta esto, que en esta gran partida el que va a ganar va a ser la palabra normalización, que se produce cuando una persona fuma en una terraza. Vamos a ver unas cuantas recomendaciones que se han hecho al Ministerio últimamente sobre regulación legislativa, que es proteger a la sociedad. Ya es clásico el aumentar las prohibiciones en sitios de concurrencia pública, en coches particulares, para reducir el consumo, bajar los precios, ahora veremos unas gráficas,
pero para reducir el consumo, subir los precios. Pero no de 5,5 euros que están ahora, sino a 12 euros, que es la media de Europa. Prohibir al público la venta de tabaco a personas nacidas a partir del año 2009 para conseguir esa cosa que se llama la primera generación libre de humos, que será 2030, y que está aprobado ya en algunos países. Esto va a proteger también a la gente joven. El empaquetado genérico, que lo pedimos hace muchísimo tiempo y que está en marcha ahora, y extender a todos los cigarrillos electrónicos y todos los sistemas de liberación de vapor y de nicotina la misma legislación que y las mismas y los mismos notas para que los cigarrillos clásicos se les considere como cigarrillos clásicos, aumentando el control y la seguridad. Pero resulta que aquí de momento tenemos precios a 5,50, pero esa mano negra que va por ahí, resulta que tenemos en los estancos, yo no fumo, pero me lo han dicho pacientes míos, tenemos cajetillas de tabaco a 2,20. La marca West, la marca Rolls, ¿qué pinta esto cuando estamos pidiendo un aumento a 12, que haya paquetes de tabaco legales que se vendan a 2,20? Bueno, no digo más, bueno, esto lo vamos a pasar, esto también. Y esta gráfica es una de las gráficas que nos muestra la relación inversa entre el precio del tabaco y el consumo de tabaco. O sea, cuando el precio está bajo, el consumo es alto. Cuando sube el precio, disminuye el consumo de tabaco, ¿vale? La gráfica más clásica en este aspecto es esta, que es la que sale en todos los manuales, Es una gráfica que se hizo hace mucho tiempo en Sudáfrica. Precio alto, hay precio alto, consumo bajo. Precio baja, se consume más. Precio vuelve a subir, se consume menos, ¿vale? Entonces, la palabra desnormalizar. Esto es un mapa mundi. Nos parece rarísimo y, sin embargo, es el mapa mundi que ven los australianos. A ellos les parece súper normal. Pues, vamos, se lo he puesto para que fijemos un poquitín la idea de desnormalizar la conducta del fumador, ¿vale? Bueno, pasamos a lo del cannabis. Voy a hacerlo todo lo posible que pueda. Y, bueno, pues, ¿cómo están las cosas en España? Pues en el plan edades, en la encuesta de edades, que mira la prevalencia del consumo espontáneo, consumo, digamos, experimental, resulta que en el año 2022 el 40% de los españoles pues han probado el hachís o la marihuana o como queráis llamarlo, ¿vale? Los consumos, consumo cotidiano, desde el año 1997 aumenta cotidianamente, no mucho, pero el ascenso es año tras año, tras año tras año. Es un consumo del 2,8% de prevalencia, no es muy alto, pero es un consumo importante. Esto, bueno, pues nada, no digo nada más y lo paso. ¿Qué está pasando con las con los estudiantes de 14, 18 años? Pues resulta que ellos están disminuyendo el consumo, tanto en el consumo ocasional, veis la bajada que hay en la curva en rojo, desde un 42 a un 26, en el año 23, porque esta encuesta está hecha el año pasado, el consumo semanal y el consumo diario también está bajando. O sea, probablemente aquí están entrando en liza soluciones como la educación. La educación a partir de la ESO bombardean a los estudiantes con los problemas que tiene fumar y fumar hachís, y pues la educación por parte de los sanitarios y la prevención y todo esto. Aquí se ve muy claro, ¿vale? Vamos a ver, había preparado esto para repasar un poquito los efectos farmacológicos de la nicotina y del cannabis por separado, porque resulta que cuando se juntan en un porro, consumo del cannabis en España, el 80% o más se produce con tabaco, con lo cual se están fumando cannabis, dos sustancias, cannabis y tabaco.
Bueno, pues voy, como vamos muy mal de tiempo, voy a saltar estos efectos. Me gustaría decir los efectos de la nicotina, porque veo que aún tengo embarazadas que fuman. Los efectos gravísimos de la nicotina sobre la línea reproductora masculina y sobre la línea reproductora femenina, y los efectos gravísimos sobre la embarazada y sobre el feto. De esto habría para hablar muchas horas. Vale. ¿Qué pasa cuando fumamos un porro y tenemos unos efectos sinérgicos y unos efectos antagónicos? Los efectos sinérgicos son que el tabaco prolonga y aumenta los efectos reforzantes del cannabis y el cannabis potencia la adicción a la nicotina. Imagínate qué bien. Como efectos antagónicos tenemos la nicotina, un estimulante del sistema nervioso central, y el cannabis pues más depresor. Entonces, la nicotina aumenta la atención y la cognición, porque la nicotina es una droga estimulante, aumenta los test motores y los test, en fin. Si no tuviera problemas, creo que habíamos hablado con la nicotina. Es un estimulante, vamos, como la cafeína. Pero el cannabis es contrario, dificulta la concentración y el aprendizaje. O sea, con estos dos supuestos, imaginaros que es lo peor para conducir un automóvil, ¿vale? Bueno, perdón, he saltado esta. Esto es el mundo de la industria del cannabis en España. Solo deciros una cosita. La legalización del uso terapéutico, que es necesario porque hay 4 o 5 especialidades farmacéuticas que se utilizan para tratar cuadros de espasticidad, de dolor y tal, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que el mundo, la industria del cannabis, aprovecha la legalización del uso terapéutico para sacarse enseguida un uso medicinal cura todo. Las falsas noticias en Internet, los mitos, en Internet aparecen pseudociencias, vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente, la publicidad de las bondades del consumo, hay un entramado total de videojuegos, de revistas, de películas, de festivales, de música, de marihuana, de ferias comerciales, de tiendas, bueno, un boom total que ha hecho nada más que empezar, bueno, aparte de todo esto, el comercio ilícito que está ahí, pues ilegal, pero está ahí dando vueltas. Bueno, paso a la siguiente diapositiva, pues la voy a poner, la voy a quitar enseguida, porque resulta que las estrategias de la gran industria del cannabis os son a esto porque son las mismas que de las del tabaco. Bueno, voy a saltar esto. A nivel de Europa, ¿qué pasa? Y a nivel del mundo, pues que se están empezando pues, a despenalizar el consumo de cannabis. Sí, pues. Ya no sé por dónde. Es que me he saltado algunas. Entonces, os comento, por ejemplo, estos son pues películas de. Perdón, videojuegos con el mundo del cannabis. Tenemos las 10 mejores películas de cannabis para ver con Netflix. Tenemos las 10 mejores películas para haber fumado, con unos descuentos en las semillas. En fin, tenemos aquí pues muchas cosas. Una consultoría oncológica integrativa por Internet para a partir del cannabis pues, curar toda la oncología, vamos. Canales de televisión únicamente dedicados al cannabis. Y luego, pues bueno, por ejemplo, esto de aquí de los beneficios del cannabis, que hay aquí 50.000 historias, todo menos que es adictivo y que el consumo agudo puede crear problemas graves de psicosis, que los que estáis en urgencias habéis visto muchas, y que es un problema para la juventud. Bueno. Las conclusiones, ya acabo. Las conclusiones, pues creo que ya os las he dicho más o menos. Aunque fuera de las indicaciones médicas precisas, el uso de productos del cannabis está muy normalizado, sí están comercializados otros derivados canábicos, lo que hace que pueda considerarse un determinante comercial de salud. El Big Cannabis, que es la gran empresa mundial del cannabis, emplea estrategias de captura corporativa para priorizar sus intereses económicos sobre la salud pública.
dirigiéndose a aumentar sus beneficios a expensas de la población. El consumo de cannabis se ve influenciado por estrategias comerciales que promueven su uso a través de fake news en Internet y publicidad engañosa a través de grupos fachada e influencers. A nivel mundial hay una corriente de despenalización del consumo impulsada por el marketing, iniciativas de responsabilidad social corporativa de la industria, lobby político, aumentando su normalización y, consecuentemente, su consumo. El concepto de cannabis terapéutico como utilidad clínica está siendo utilizado por la industria para promover su consumo, influir en la percepción pública del riesgo y la aceptación del uso recreativo. Por último, la doctora Chan, directora de la OMS en el año 2013, o sea que esto ya va, esta procesión ya va de largo, dijo lo siguiente: los esfuerzos por prevenir las enfermedades no transmisibles van en contra de los intereses comerciales de poderosos operadores económicos. En mi opinión, este es uno de los mayores desafíos que enfrenta la promoción de la salud. Y continuaba: ya no se trata solo de grandes tabaqueras. La salud pública también debe enfrentarse a grandes alimentos, grandes refrescos, grandes chocolates, grandes internets y todas estas industrias que odian las regulaciones y se protegen usando las mismas tácticas. Y muchas gracias por vuestra atención. Os dejo mi correo electrónico y bueno, y siento mucho no haber tenido más tiempo para explicaros esto. Bueno, ha sido un buen intento. Y muy interesante, la verdad. Nos has aportado, igual Patrick que tú, una visión muy más allá de una malaltia individual. Por tanto, nos damos gracias y dono en parte a los estudiantes que me han aportado. Seis minutos. Vos habéis aprimado a mí. El viento abajo, el viento abajo. ¿Hay alguien más a la favor de la legalización del cannabis? Una pregunta. No creo que te responden así en esta sala. Bueno, puede ser no. Bueno, pues la legalización del cannabis, aprovecho para un comentario. Es un arma que lo que va a llevar es a ganar mucho dinero en muchas empresas y pues, perjudicarnos a nuestra salud. Muchísimas gracias a todos. Por favor, Miguel, bate la clausura, director territorial de Sanidad. Y Margarita luchará para esta clausura. Y muchísimas gracias a todos y a todos. Muy marcada la vuestra presencia. Ojalá la NGB aumente. Gracias. Sí. Sí, hola. Buenos días a todos y todas. Soy Gonzalo Negre, director territorial de Sanidad desde septiembre pasado. Y cuando me invitan a un acto, siempre suelo decir dar las gracias que me hayan invitado. En este caso, la invitación formada ha sido esta mañana. Me dirigí a otro acto. Y bueno, pues bien, tengo que ir. También hace unos días, Paco, me sugería. Sí, vendría. Bueno, dije que sí podía. Vendría. Bueno, aquí estoy. Me he enterado del humo de tercera mano, gracias a Patrick y Paco, con mucha documentación sobre el cannabis y sobre el tabaco. Todos los conocedores de múltiples patologías en todos los sistemas que produce el tabaco, tanto respiratorio, circulatorio, cuadros irritativos, cuadros tumorales, es un gran problema. Está claro, yo creo que el Estado hace muy mal negocio manteniendo, no el monopolio. Me he estado comentando un poco ahora y no existe como tal monopolio en lo que es la importación, pero sí en la venta, porque son los estancos, que son concesiones del Estado,
en las cuales se puede llevar a cabo de modo legal, ¿verdad? Fuera de la ley, pues el contrabando, el picheo, eso ya es otro mundo. Entiendo que cada uno, desde nuestros puestos, mientras hay personal de primaria o personal del hospital, cada uno desde nuestros puestos colaboramos en la solución de esta grave cuestión. En mi puesto, una tarea que me compete es firmar resoluciones de sanción pues, por el consumo de tabaco donde lo toca. Ya hemos puesto, bueno, en septiembre he firmado dos sanciones de 6.000 euros por ofrecer tabaco a menores y eso, bueno, la ley lo contempla como una circunstancia agravante y, bueno, ya son dos sanciones de 6.000 euros, entre otras muchas que ponemos todos los meses o todas las. Y de algún modo animaros a todos a continuar cada uno desde sus puestos, perseverando y a ver si convencemos. Cuando entraba había un señor a la puerta del hospital, en un carrito de ruedas, fumando, y este caballero no debe saber de lo mal que le va a sentar para su patología, la que sea, el estar fumando, ¿no? Pero así pues, animar a todos, agradecer la organización de estas actividades formativas y, bueno, otra vez, si a lo mejor con más tiempo, puedo venir y decir más cosas. Bueno, queda clausurada la sesión. Muchas gracias. Pues gracias también a África, que nos ha ayudado a hacer la difusión. Y, bueno, la verdad es que son personas que están un poco, a lo mejor no tan directamente, es compañeros de riesgos laborales, tampoco han podido presentar en esta ocasión, pero está claro que este trabajo es conjunto, si no, no es, y es un cercle, y vos animé a que contagieu también a vuestros familiares y amigos. Muchísimas gracias.